Juan Carlos Moreno Cabrera, que es catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador sobre la diversidad lingüística y las relaciones entre lingüística e ideología, lenguas y nacionalismos, y además, por supuesto, sus líneas de investigaciones van también dirigidas a la lingüística teórica, la sintaxis y la semántica general. Es autor de numerosos libros y artículos cuyos títulos quizá os puedan dar una idea de sus centros de interés y de los temas que hoy pueden salir aquí, no solo en su exposición, sino porque sean temas que os susciten interés. Entre ellos están, por orden cronológico, los más antiguos, Lenguas del Mundo, el Diccionario de Lingüística Neológico y Multilingüe, La Dignidad e Igualdad de las Lenguas y sus Escrituras, este manifiesto de Babel a Pentecostés, manifiesto plurilingüista, el nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, multilingüismo y lenguas en contacto, que es uno de los temas de los que hablará hoy también, los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico y su último libro, Origen y evolución de la gramática. Entre sus artículos también, pues títulos como Tiene base lingüística la idea de la igualdad entre las lenguas, sobre la complejidad y la dificultad de las lenguas, el castellano y las lenguas oficiales del Estado español, lenguas en peligro y política lingüística, diversidad lingüística y diversidad cultural, es decir, que es un especialista de los temas que tienen incidencia en nuestro trabajo. Él lo va a abordar desde el punto de vista teórico, desde la lingüística, y al final pues, podremos tener un debate en el que podréis plantear todas las preguntas que creáis oportunas. ¿De acuerdo? Le doy la palabra a Juan Carlos Moreno, con el agradecimiento de que para ella has participado en este curso. Muchas gracias. Como dicen los euskaldunes, eguerdión, es buenos mediodías. Es que no tenemos en castellano buenos mediodías, pues buenos mediodías. Eguerdión, como dicen los vascos. Voy a dar una idea, que es la única idea que voy a dar aquí. De hecho, la voy a anunciar y ya podría terminar la exposición. Y es la siguiente. Lo que pasa es que la voy a fundamentar desde diversos puntos de vista, pero bueno, la idea es muy sencilla. De todos he sabido que para aprender a hablar una lengua se necesita mucho tiempo, mucha práctica, mucho empeño, mucho esfuerzo, normalmente mucho interés, porque si no se tiene interés no se llega a realizar ese esfuerzo intenso, continuado y esa inversión de tiempo. Eso para hablar una lengua. Entonces, la idea fundamental es la siguiente. ¿No sería mejor ese tiempo que invertimos y que necesitamos para aprender a hablar una lengua, invertirlo en aprender a entender otras lenguas, no necesariamente hablarlas? Dicho de otra manera, se puede hablar de personas trilingües, tetralingües, pentalingües, es decir, una persona puede llegar a dominar más o menos hablando 3, 4, 5, conforme vamos aumentando el número de lenguas va disminuyendo el número de personas que tienen esta característica. Yo he llegado a conocer personas que hablan perfectamente 10 y 12 lenguas, pero muy pocas, muy pocas. Conozco algunas muy pocas, muy pocas. Bien, pensar que esto se puede generalizar en Europa, por ejemplo, donde hemos visto 28 lenguas, es decir, pensar que en Europa todos los europeos, todas las personas de Europa van a llegar a hablar 28 lenguas, pues a mí particularmente me parece utópico. Bien. Entonces, ese tiempo que dedicamos a, porque es un tiempo, es mucho tiempo, para aprender a hablar una lengua, si lo dedicáramos a entender otras, si es muy poco factible o muy poco creíble que la mayor parte de la población hable 5, 6 o 7 lenguas, sí que es bastante más factible, y voy a demostrar por qué con argumentos, que una parte de la población importante llegue a entender hasta 10 lenguas, incluso más, a entender, no necesariamente hablar, sino a entender. Por supuesto, una cosa no quita la otra. Yo puedo entender 10 lenguas y hablar 3, hablar 2, hablar 5. No es excluyente, evidentemente. Y bien, esta es la idea fundamental. Va contra todo lo que está establecido, porque normalmente cuando se aprende una lengua se aprende a entenderla y a hablarla. Y entonces se dedica mucho material y mucho tiempo para este fin, para hablar la lengua. Ya digo que se requiere muchísimo tiempo, de hecho prácticamente toda la vida. Cuando la aprendemos de adultos,
Por lo menos esa es mi experiencia, necesitas prácticamente toda tu vida para poder llegar a hablar la lengua con una cierta soltura y con una cierta facilidad. Sin embargo, podemos llegar a entender muchas lenguas con ese mismo esfuerzo. Lo que pasa es que en esta sociedad no se valora, el multilingüismo no se valora así. ¿Qué vale más para mí? ¿Una persona que habla dos lenguas o tres lenguas o una persona que solo habla una lengua y entiende 10? Para mí esta segunda persona es mucho más multilingüe que la primera. Pero esto no está valorado en nuestra sociedad. En nuestra sociedad entender una lengua, y luego veremos por qué, porque hay criterios de tipo político detrás, entender una lengua no es suficiente. Bueno, no cualquiera, sino algunas lenguas. Bien, esta es la idea fundamental, la única. Y lo que voy a hacer es dar los fundamentos lingüísticos, biológicos, educativos, sociales y políticos que sustentan esto que acabo de proponer, la base de todo esto. Bien, podéis hacer preguntas inmediatamente y entonces yo lo que voy a hacer es ir clasificando esas preguntas en cada uno de estos apartados, de manera que sí, por ejemplo. Pero la comunicación es bidireccional. La comunicación es bidireccional, perfecto, porque me sirve muy bien para el primero. Bidireccional. Claro, y eso no. Bueno, ahora lo explico. Aquí tenemos, bueno, para que no me ocupe, vamos a poner bidireccional. Esto lo vamos a explicar ahora. ¿Alguna otra observación? Bueno, si se van ocurriendo, me las vais diciendo y yo las voy poniendo aquí y las tendré en cuenta a la hora de ir viendo cada uno de estos elementos. Bien, lo de la bidireccional está muy bien. Bien, ¿cuál es el fundamento lingüístico? El fundamento lingüístico es el siguiente. Hay una idea que tiene mucha gente, no sé si la tenéis vosotros, pero mucha gente la tiene, y es la siguiente, es un axioma. Para entenderse hay que hablar la misma lengua, para que dos personas se puedan entender tienen que hablar la misma lengua. Esta es una idea que es una idea común. Es una idea común. No sé si vosotros la compartís o no, pero hay muchísima gente que sí que la comparte. Es una idea. Esta idea tiene un fundamento lingüístico. Lo que pasa es que ese fundamento lingüístico es incorrecto. Y aquí voy a hacer una crítica de la. Vamos, de esto de. ¿En qué se basa esta idea de que para entenderse hace falta hablar la misma lengua? A ser posible el mismo dialecto o la misma variedad. Bien. Aquí tenemos el esquema de comunicación tradicional, que está abreviado, pero tenemos un hablante oyente, bueno, HO es hablante oyente, B es hablante oyente, o señante si tenemos en cuenta la lengua de señas, pero bueno. Entonces tenemos dos hablantes, ¿no? Entonces un hablante tiene, M sería mensaje, algo que quiere decir, algo que quiere expresar. Entonces lo que hace esa persona es lo codifica mediante un código. Esto se llama operación de codificación, un código lingüístico que es una gramática, vamos, la estructura, las reglas de una determinada lengua, y entonces tenemos un mensaje codificado. Ese mensaje codificado produce una señal, o se asocia a una señal acústica o visual, dependiendo del medio. Esa señal es procesada por los órganos sensoriales, ya sea los ojos, ya sea los oídos, de la persona a la que estamos hablando, y lo que hace esa persona es, utilizando este código, lo descodifica. Esta es la idea tradicional que aparece siempre, por ejemplo, en los primeros cursos de lingüística o en teoría de la información, ¿no? Y, por supuesto, este esquema es bidireccional, por eso ponemos hablante-oyente. El que oye, a su vez habla, y entonces el mismo proceso se repite en el sentido inverso respecto de la persona que hablaba antes, porque tenemos una bidireccionalidad, como se ha dicho anteriormente. Bien, este esquema presupone que C es igual a C, es decir, que el código que yo uso para codificar mi mensaje es el mismo que el código que va a usar mi interlocutora, la persona interlocutora, mi interlocutora, para decodificar. Y si no es igual, entonces se van a producir problemas de comunicación. Esto es una idea establecida que parece que desde el punto de vista formal, incluso matemático, esto es copia de. Bueno, no lo voy a explicar, porque no quiero desviarme. Bien. El problema es que esto no tiene ninguna realidad. Esto del código no tiene ninguna realidad. Lo que hay en la mente del hablante no es ningún código, sino lo que hay en la mente del hablante es lo que llamamos competencia lingüística. Competencia lingüística. Esa competencia lingüística que ha desarrollado de forma natural durante su infancia es la que le permite
emitir mensajes y entender expresiones en una o varias lenguas, según las lenguas que haya adquirido en la infancia. Bien, por tanto, no es, esto del código es una cosa que en realidad es un término que tiene mucho que ver con la escritura, es decir, código parece que es algo ajeno al individuo, algo que está en la sociedad, es supraindividual y todos tenemos, es como si fuera el código de circulación, todos tenemos que atenernos a él si queremos circular y entendernos en la circulación, y no chocar uno contra otro. Bien. Lo que tenemos es algo más complicado que esto, esto es una simplificación muy burda. Lo que tenemos es lo que llamo yo competencia, pero uno de los grandes errores de la lingüística, en muchos aspectos, es no distinguir entre dos competencias. Tenemos dos competencias distintas que tienen que ver con el lenguaje. Son dos competencias distintas, muy diferentes entre sí, aunque están relacionadas, evidentemente. Y la relación entre ellas es muy compleja. Es lo que llamo yo competencia analítica y competencia sintética. Son dos habilidades que son, desde el punto de vista biológico, son diferentes. Y nos metemos ahora en el segundo punto. ¿En qué consiste la competencia sintética? La competencia sintética es las capacidades que nos permiten hablar o señar, si es lengua señada. Nos permiten hablar, es decir, construir mensajes y emitir señales sonoras que se pueden reinterpretar luego como darle para darle forma lingüística. Eso es lo que se llama competencia sintética. De forma, vamos, normal, de hablar diariamente, pues es el hablar, aunque no es exactamente, eso es una simplificación, pero bueno, es el hablar. Y luego tenemos la competencia analítica. La competencia analítica es la capacidad de analizar mensajes lingüísticos para extraer su contenido. Y una cosa que se observa, y ya estamos en el punto de vista biológico, es en general la lingüística, por cuestiones que yo sí conozco, pero que no voy a tratar aquí, porque son de historia de la lingüística, que no os tienen por qué interesar, la lingüística se ha negado a establecer esta distinción. La lingüística teórica, me refiero. La lingüística teórica no tiene en cuenta esa distinción absolutamente para nada. Dice, no, eso es cosa de los psicolingüísticas, de los psicolingüistas, eso es cosa de los psicólogos, no tiene nada que ver con la lengua, esto es cosa de los psicólogos, de la lingüística aplicada, pero... Y es un gran error desde mi punto de vista. Bien. Una cosa interesante es que de la competencia sintética afecta a la competencia analítica del oyente, cuando el que habla, y la competencia, los productos de la competencia sintética del hablante, en este caso, afectan o son recibidos o son analizados por la competencia analítica. Es decir, las competencias en las dos direcciones de comunicación son distintas, no son la misma. Obedece a distintas competencias. Fíjense que he puesto CS, que es competencia sintética, como un circulito, y CA como un circulito que lo engulle, o que es mayor. Esto quiere decir que competencia analítica y sintética son disimétricas, y que la competencia analítica tiene mucho más poder, más potencia, más amplitud que la sintética. Bien, este hecho es biológico, y vamos a los fundamentos biológicos de esta distinción. Bien, de todos es sabido que cuando el niño adquiere una lengua, primero aprende a entender antes que hablar. Eso está súper comprobado. En las capacidades, en el desarrollo de las habilidades lingüísticas del infante, el niño es capaz de entender muchas cosas antes ni siquiera de producir ni una sola palabra. Por tanto, observamos que hay una preeminencia en el aspecto de la competencia analítica, se desarrolla mucho antes que la sintética. Y esto está determinado por la biología, esto está biológicamente determinado. ¿Por qué? Porque no depende de ninguna acción educativa, sino que depende del desarrollo biológico del niño, que se basa en el desarrollo de su cerebro, de su mente. Y por tanto está regulada genéticamente, o mejor dicho, biológicamente, con influencia también del entorno, porque ya sabemos que el cerebro necesita también del entorno para desarrollarse. Bien. Por tanto, existe una preeminencia de la CA sobre la CS ya ontogenética, es decir, en la creación de la competencia. Pero resulta que esa misma preeminencia se da también en el adulto. Cuando nosotros aprendemos una lengua, entendemos mejor que hablamos, o podemos llegar a entender sin hablar, o hablando muy mal, podemos entender muy bien y hablar muy mal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese desequilibrio, esa diferencia que está biológicamente determinada, continúa en la edad adulta. Yo, sinceramente, les digo, no conozco a nadie que hable una lengua que no entienda, a no ser que sea un papagayo. Es decir, evidentemente yo puedo repetir como un papagayo lo que me dicen en otra lengua, y lo puedo repetir bien si tengo buen oído,
y no entiendo la lengua, pero eso no es hablar una lengua, eso es repetir como un papagayo lo que estamos escuchando. Yo entiendo que si uno se habla una lengua es porque la entiende. Es decir, que no es posible hablar una lengua sin entenderla. ¿Es posible entender una lengua sin hablarla? Vosotros mismos me lo podéis dar. Es decir, hay, por ejemplo, filósofos, que son especialistas en filosofía, que son capaces de leer en alemán a Kant, a Hegel, a Fichte, en alemán, y no son capaces de hablar alemán. Y yo diría más, un filósofo de estos que no habla alemán, pero que lee a los filósofos, es capaz de entender textos que un alemán nativo no va a entender prácticamente nunca. Si se le da la lógica de Hegel a un camionero alemán, y le dice, a ver, ¿qué significa esto? Aunque esté en alemán, no va a entender una palabra. Eso os lo garantizo yo, ni una palabra. El filósofo, con ese alemán filosófico, sí. Bien, entonces, biológicamente, una cosa muy importante biológicamente. Existe edad crítica, de todos es sabido. En nuestra infancia somos capaces de adquirir una o varias lenguas antes de ir a la guardería o antes de ir a la escuela, de modo espontáneo. Tenemos esa capacidad innata del ser humano que pues a partir de, ya desde el año, incluso dentro del vientre materno, ya se reacciona entre la lengua, pero bueno, a partir de un año ya se empieza a adquirir la lengua sin que nadie se explique cómo, ni le explique, por ejemplo, a un niño de un año no le puede decir, mira, esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, procura concordar ahí, tal, el niño no va a entender nada. Y además es que normalmente el padre, o la madre, como tampoco sabe gramática, se lo va a decir mal. Le va a decir las cosas al niño más. Afortunadamente el niño no va a aprender la lengua así. Tenemos la capacidad de pequeñitos de construir una competencia, primero analítica y después sintética, de modo natural, de modo espontáneo, sin ningún tipo de acción educativa. Bien, esto es así, está biológicamente determinado. Pero observamos una cosa asombrosa, y yo esto no lo he visto dicho así, probablemente lo haya dicho alguien, porque uno no lo puede leer todo. Y probablemente esto que yo creo que solo he visto yo, lo ha visto mucha gente, pero como uno no lo puede leer todo, es imposible, a lo mejor lo ha dicho alguien, ¿no? Pero yo no soy consciente. Hay una cosa asombrosa, y es lo siguiente. Cuando un niño aprende una lengua, o varias, pero vamos a poner que solo sea una lengua, aprende a hablar un dialecto, una variedad de esa lengua, pero además desarrolla una capacidad analítica que va mucho más allá de ese dialecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el niño va a aprender, por ejemplo, español de Madrid, el dialecto de Madrid. Pero ese niño también va a entender, y conforme vaya desarrollando la lengua, más ese dialecto, habla ese dialecto, pero es capaz de entender formas de hablar que él no es capaz de hablar. Y esto lo experimentamos también en la edad adulta. Yo les hago la siguiente pregunta, ¿cuántos dialectos del castellano entendemos? Sin ir a la academia. Es decir, si yo voy a México, no necesito apuntarme a una academia de lengua mexicana, sino que yo espontáneamente, cuando pase un mes o quizás menos, lo voy a entender prácticamente todo. A lo mejor algunos necesitarán más tiempo, otros necesitarán menos. Es decir, esa capacidad la tenemos todos, pero la capacidad sintética tiene una edad crítica. Es decir, la capacidad de hablar una lengua espontáneamente tiene una edad crítica que se puede cerrar, dependiendo de la habilidad, porque hay varias habilidades ahí incluidas, pero se puede cerrar relativamente pronto, antes de la adolescencia. Y ese cierre se refleja luego en una cosa que tiene muy mala prensa, pero que a mí me parece muy interesante, que es el acento extranjero. El acento extranjero es típico de aquellas personas que han aprendido la lengua después de que se cierre la etapa crítica de la competencia sintética, porque la competencia analítica no se cierra, es que esa es la cuestión, no se cierra. No es tan abierta como cuando éramos niños, evidentemente, pero sigue siendo abierta, mientras que la competencia sintética se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Que para aprender una lengua de adulto hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, consciente, y que te puede llevar, no digo ya meses, sino años de tu vida. Sin embargo, el adulto, fijaos que está con ventaja el niño. El niño cuando nace no sabe nada de lengua. No tiene ni idea de lo que es un fonema, ni lo que es una palabra, no sabe nada. Entonces, él oye cosas,
Entonces él va analizando y va deduciendo palabras sin saber nada. Son genios los niños. No saben nada, no saben lo que es una sílaba, no saben lo que es una palabra, no saben lo que es un morfema. Y sin embargo, ellos, por su capacidad innata, son capaces de hacer esto. Claro, se supone que el adulto, que ya conoce un idioma, ya sabe lo que son las palabras, ya sabe lo que es el léxico, ya sabe tal, tendría que tener mucha más facilidad para aprender otro idioma porque ya se conoce el terreno. Y sin embargo, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque es una cosa que está biológicamente motivada. Por tanto, la capacidad analítica que desarrollamos supera con mucho la sintética, y no solo se abarca diversas variedades de nuestra lengua, sino otras lenguas. Si yo, por ejemplo, nunca he estudiado italiano y oigo un italiano, ahí comprenderé bastante, sin haber estudiado italiano en mi vida. Por supuesto, si estudio italiano, comprenderé muchísimo más, por supuesto. Pero sin estudiar nada de italiano, ¿y eso cómo es posible? Yo no estudio italiano en mi vida, ni me han enseñado nada de italiano, y yo puedo entender, no digo el 100%, pero más o menos me puedo manejar. ¿Cómo es posible esto? Esto es un milagro. Claro, claro, es muy parecido, sí, claro, es parecido, pero sí, perfecto. Pero no se corresponde con lo que tú dirías. Es más, si yo, por ejemplo, entiendo a los mexicanos, perfectamente entiendo a los mexicanos, y yo quiero hacerme pasar por mexicano, me pillan a la segunda palabra que diga. A la segunda. Si yo entiendo muy bien el italiano, porque es muy parecido, y yo intento hablar en italiano, enseguida me van a decir, usted no es italiano. Pero vamos, va a tardar, 20 segundos. Es decir, por muy parecida que sea la lengua, la capacidad sintética no está, no se adapta. Por eso tenemos lo del acento extranjero, porque tenemos ahí, tenemos una cuestión biológica. Ahí. Bien, entonces, mientras que la capacidad analítica sigue viva, no tan fuerte como cuando éramos niños, pero sigue viva y se puede explotar y se puede ampliar. Claro, dice, ¿se entiende porque es muy parecido? No, se entiende porque tú tienes la capacidad de entenderlo, no porque sea muy parecido. No sé si me explico. No es porque sea parecido, es porque tú tienes esa capacidad. Porque, por ejemplo, si yo a un ordenador le doy una orden y le pongo, por ejemplo, estoy hablando en código máquina, en vez de ponerle dir, le pongo dur, me dice orden incorrecta, por ejemplo. Son casi iguales. El programa informático es estúpido. O sea, los programas informáticos son estúpidos. Eso que se dice que hay máquinas inteligentes, todo eso es un abuso de la palabra inteligente. La única máquina inteligente que hay es el cerebro humano. No existen casas inteligentes, ni agendas inteligentes, todo esto no, porque son un programa informático es una serie de líneas, es un algoritmo que no piensa por sí mismo ni podrá pensar nunca por sí mismo. Un algoritmo no puede pensar por sí mismo, ni puede hacer soluciones imaginativas. Entonces yo digo, bueno, esto, claro, lo rechaza, se bloquea, el programa se bloquea. Si a nosotros nos dicen concepto, en vez de concepto, ¿nos bloqueamos? No, no nos bloqueamos. Lo que hacemos es aplicar la capacidad analítica y creamos una mini gramática de italiano, por decirlo así, que nos ayuda a entender, y eso lo hacemos nosotros. Cuanto más parecida sea la lengua, más fácil es, cuanto menos parecida sea la lengua, menos fácil es, pero seguimos teniendo esa capacidad. Y cuando estamos en Europa, claro, en Europa hay lenguas romances, pero también hay lenguas germánicas y hay lenguas eslavas, sí, pero también hay una cultura común. Y hay muchas palabras internacionales que son iguales. No es lo mismo aprender una lengua europea que una lengua nativa de Nueva Guinea, Papúa, que tiene otro tipo de conceptos y otro tipo de constantes culturales, distintas a la nuestra. Por tanto, aun en el caso de que la lengua sea muy poco parecida a la nuestra, si es una lengua europea, vamos a encontrar algún tipo de afinidad, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión biológica. La biología no se puede modificar. No se puede modificar. La biología nos dice que la capacidad analítica es superior, mucho más amplia que la sintética. Y eso es así. Esa es una de las bases por las que yo me fundamento para la idea inicial que os había, que quiero defender. La educativa.
Claro, lo que yo defiendo es que los franceses van a hablar francés con nosotros, nosotros les vamos a entender y nosotros vamos a hablar español y ellos nos van a entender. Esa es mi idea. Los italianos hablarán italiano con nosotros, nosotros hablaremos español con ellos y nos van a entender. Los portugueses lo mismo. También, si nos ponemos los alemanes, etcétera. Pero claro, para eso, esto es una labor colaborativa. Esto, no, el esfuerzo no solo lo tiene que hacer el español, sino el francohablante también. Entonces, hay que enseñar a entender otras lenguas, pero también hay que enseñar a hablar tu propia lengua en función de la lengua del otro, para adaptarla de la mejor manera posible para que el otro te pueda entender. Esto lo puede hacer el nativo, ¿por qué? Porque el nativo sí tiene un gran conocimiento de su lengua y maneja muchos mecanismos, por ejemplo, sinónimos y tal. Yo, por ejemplo, tengo que hablar en inglés en las conferencias internacionales de lingüística, pues no tengo más remedio, es la lengua que me han impuesto, y claro, yo sé decir una palabra, pero me faltan sinónimos, mientras que el hablante nativo tiene 5 o 6 sinónimos a su disposición, con diversos matices, y puede matizar el mensaje mucho mejor que yo, ¿eh? Bien, entonces, el hablante nativo dispone de muchos recursos, y hay que educarle para que cuando un francés hable a un español le diga, mira, vas a hablar a una persona hispanohablante, pues mira, en vez de elegir esta palabra, elige esta otra que es más parecida al español. En vez de pronunciarlo así, pronúncialo de esta otra manera, con este pequeño acento que te va a ser más fácil, etc. Y lo mismo con el franco hispanohablante, con el francohablante. Es decir, que desde el punto de vista educativo ya no se trata solo de enseñar a entender otras lenguas, sino también de hablar tu propia lengua de manera adecuada para que te entiendan los demás. Por ejemplo, esto no se hace en lingüística. Yo soy lingüista y voy a congresos internacionales de lingüística. Por desgracia, todos estos congresos son en inglés. Digo por desgracia porque se supone que los lingüistas tendríamos que ocuparnos de poner de manifiesto y de valorar y de potenciar la diversidad lingüística, porque si no lo hacemos los lingüistas, ¿quién lo va a hacer? Es decir, y sin embargo no lo hacemos así. En los congresos de lingüística solamente se puede usar el inglés, sean donde sean, da igual. Bien, ¿qué ocurre? Que los anglohablantes nativos te hablan en esos congresos como si se estuvieran dirigiendo a un público de anglohablantes nativos, sin hacer el menor esfuerzo de adaptar su lengua para que sea más fácilmente entendible y no tengan que hacer tanto esfuerzo las personas que le están escuchando. Eso no se hace en general. ¿Por qué? Por falta de educación. Hay una falta de educación. Para entenderse es una labor. Para entenderse no hay que hablar el mismo idioma, hay que colaborar. Hay que colaborar. Y no solo el esfuerzo lo tiene que hacer uno, lo tienen que hacer los dos, o las tres, o las 40 personas que intentan entenderse a través de la lengua, ¿no? Entonces, esta es la parte educativa. Por tanto, ya no se trata solo de enseñar a entender otra lengua, sino también de hablar tu lengua de acuerdo con, de variar la forma de hablar tu lengua dependiendo de la persona con la que estás hablando, con la lengua de la persona con la que estás hablando. Estos son los educativos. Los sociales. Bien. En Europa es un continente multilingüe. Yo estoy a favor del multilingüismo, creo que el multilingüismo es una gran riqueza. Y entonces normalmente es curioso que, por ejemplo, no hace mucho, por ejemplo, un representante de la Generalitat estaba hablando en catalán, y entonces, claro, le dijeron que tenía que hablar en castellano, porque entonces... y por lo visto él siguió hablando en catalán, ¿no? Y entonces una periodista comentó, es que claro, es que qué bonito es el multilingüismo, hay que potenciar el multilingüismo. Bueno, pues para potenciar el multilingüismo lo que tienen que hacer es entender catalán, la persona que lo está hablando, ¿eh? Porque el catalán sí entiende el castellano, pero para que haya un equilibrio, el castellano hablante tiene que entender catalán. Es así, si queremos potenciar el multilingüismo. Ahora, si lo que queremos potenciar es que aprendan el castellano unos y los otros no aprendamos catalán, eso no potencia el multilingüismo. Eso, digo entender, no digo ya hablar, digo simplemente entender, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, es evidente que si hay 28 lenguas en Europa, es bastante utópico desde mi punto de vista pensar que la mayor parte de la ciudadanía europea va a dominar o va a poder hablar, no ya digo en 28, ni en 14, ni tampoco en 7. Esto sí, hay gente que habla 7 lenguas, pero esto es difícil de generalizar. Ahora bien, desde el punto de vista de aprender a entender otras lenguas, por ejemplo, como sabemos que aprender, por ejemplo, las lenguas que nos rodean son portugués, también catalán, gallego, portugués, francés, italiano, son lenguas romances todas, entonces,
¿Es un esfuerzo muy grande enseñar a la gente a entender estas lenguas? Desde luego mucho menor que intentar que la gente hable inglés sin acento. Ahora hablaré esto de hablar inglés perfectamente, porque esto es una cuestión política, no es social. Bien, entonces es evidente que, claro, si viviéramos en un país, en una zona del mundo donde no hubiera casi lenguas, que no las hay, prácticamente todas las zonas del mundo, excepto Islandia, Cuba y algunas pocas más, de donde solo se habla una lengua, si queremos realmente promover el multilingüismo, esta idea de que la gente entienda la lengua del vecino y que eso sea bidireccional, es decir, no solo que yo entienda el francés, sino que los franceses entiendan el español, que sea bidireccional, esto, primero, es mucho más realizable, es mucho más factible, y hay una base biológica, y es la gran potencia de la competencia analítica, que es muchísimo mayor que la competencia sintética. Es decir, hay una base biológica detrás de esto que justifica esta idea. Entonces, para promover el multilingüismo en Europa, lo que propongo es que, más que aprender a hablar dos, tres o cuatro lenguas, que eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, ese mismo tiempo y esfuerzo que se emplea en aprender a hablar inglés, francés o alemán, si se empleara para llegar a entender, por ejemplo, si una persona entendiera portugués y tal, aunque no necesariamente lo hable bien, tampoco está excluido que lo hable, por supuesto, yo no lo excluyo, pero entendiera portugués, catalán, gallego, una persona normal, sin ser un genio, puede llegar a entender portugués, catalán, gallego, francés, italiano, cinco idiomas. Estos idiomas son de la misma familia y no requieren mucho esfuerzo llegar a entenderlos, pero también esa misma persona podría llegar a entender inglés, alemán, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que el alemán es la lengua más hablada en la Unión Europea. Es la lengua más hablada, es el alemán. ¿Eh? Claro, es que es la lengua más hablada de Europa. Y por tanto, bueno, pues entender alemán no es fácil para un, evidentemente, para una persona que tiene una lengua romance, no es fácil, pero es mucho más fácil que hablarlo. Vale, pregunta. Si estamos pensando en los niños, en un colegio donde yo vivo, los niños van a encontrar más habla de los niños de Marruecos o de Rumanía, que es lo que hay en mi zona, que gallegos a lo mejor, o franceses o portugueses. Deberían entonces aprender también. A entender, sí, yo creo que a entender, si tú tienes un vecino, o sea, una persona que está estudiando contigo, entender al vecino no es mala idea. Yo creo que no es mala, que no es mala idea. O sea, si tú vas a estar con una persona estudiando de niño y de adulto, vamos, estudiando de niño, durante cinco o seis cursos, imaginémonos, entonces, evidentemente esa persona, ese niño, tiene que saber español, eso es así, pero no estaría mal que se tener, no digo ya hablar árabe o chino, pero por lo menos tener una idea, sí, sería muy saludable, sí, evidentemente. Y también gallego, ¿por qué? Porque es posible que ese niño tenga familiares en Galicia, es muy posible, o que tenga amigos o familiares en Galicia, o que tenga familiares en Cataluña o en el País Vasco. Esto es posible porque existen relaciones, lazos familiares en España con personas que hablan otras lenguas que no es el castellano. Esto existe y es una realidad que es que además tiene una relevancia importante. Desde que existen las autonomías tiene una relevancia importante, de que son lenguas oficiales, etcétera. Y entonces no tenemos que tener claro, lo que yo no puedo decir es que todo el mundo aprenda chino, árabe, a hablar, ¿no? Pero tener una idea. Por ejemplo, una cosa importante, enseñar el alifato en las escuelas. El alifato, o sea, el alfabeto árabe. El alfabeto árabe nos lo estamos encontrando continuamente porque tenemos cercanía con países árabes y debemos pensar de adultos que somos analfabetos. O sea, los adultos somos analfabetos en el 99% de las escrituras del mundo, solo conocemos una. Eso deberíamos tenerlo en cuenta. Entonces, el analfabeto no es el niño marroquí que viene aquí a estudiar, que habla bereber, marroquí, árabe clásico y francés. Muchos inmigrantes que vienen de Marruecos hablan cuatro o cinco idiomas, que son bereber, que normalmente muchos son bereberes, árabe marroquí, árabe clásico, si han ido al colegio, árabe religioso, vamos, árabe clásico, y francés.
Entonces, un señor viene aquí con cuatro idiomas y no se puede entender con nadie. Oye, esto es raro, ¿verdad? Porque además, hablando francés, que es, al fin y al cabo, es una lengua cercana a la nuestra, entonces, si nosotros entendemos francés, ya no solo con Francia, es que con otros países, por ejemplo, países árabes que tienen un basamento francés, también nos podríamos entender con bastante facilidad. Entonces, ya digo que yo no pretendo que se enseñe a hablar en chino, pero sí tener conocimientos, claro que sí, pero no solo el alumno, también el profesor. Es que, sí. Con respecto a lo que se está debatiendo ahora, no sea una cuestión política, pero en las aulas donde hay una población migrante, niños como sí. Que tienen como lengua materna otros idiomas, es una pregunta, que va a hacer todos. La política educativa lo que pretende más que la integración es la asimilación. Es decir, que el niño aprenda el español lo antes posible y se asimile a lo que hay en el aula. Y a lo mejor no se está valorando la lengua de esos niños en el aula, no para aprenderla para que otros niños las aprendan, sino sencillamente para que esté presente de alguna manera con algún tipo de protocolo, que claro. El resto de los niños normalicen esas lenguas. Claro. Claro, a nosotros, por ejemplo, somos adultos, nos extraña oír árabe en el aula, por ejemplo, pero a un niño pequeño, que no tiene ningún punto de comparación, le parece normal oír árabe como si oye chino, o sea, a un niño pequeño, los niños pequeños no tienen prejuicios, No tienen prejuicios, es decir, ellos oyen árabe, les parece muy bien, y oyen chino, les parece bien. A nosotros nos resulta raro, por ejemplo, ¿no? Pero a ellos no. Entonces, eso que nos resulta a nosotros raro, ¿queremos transmitírselo también a los alumnos? Yo creo que no. Yo creo que no, que ese prejuicio que tenemos nosotros, que se explica por razones culturales, educativas, de todo tipo, eso no debemos transmitírselo a los niños, porque al niño, si oye árabe, pues como si oye chino, es que le da igual, o sea, los niños se lo tragan todo, no les parece natural, ¿no? Y si les decimos que hay que hablar español, también eso les parece natural, porque claro, ellos no tienen criterio. Entonces, si tú le dices, no, eso no se puede hablar, hay que hablar español, pues se lo creen. No estoy de acuerdo, los niños, primero los padres, no fomentan en muchos casos el hablar de su lengua autóctona, porque quieren esa asimilación. Y los niños quieren hablar la lengua de sus semejantes, la mayoritaria en el grupo. Uh-huh, así es. Que sí. Prejuicios, y no, quieren... no, prejuicios no, ellos, no, hombre. Vamos a ver, no prejuicios, sino vías de actuación que les ofrece la sociedad, que les ofrece la sociedad. En efecto, los padres, muchos padres no quieren hablar su lengua a sus hijos. A mí me parece un grave error, pero bueno, ellos verán lo que hacen. Claro, el niño no tiene elección, si no le quieren hablar su lengua no la van a hablar, eso es evidente. Y claro, la lengua dominante, sí, la lengua dominante es la que el niño va a aprender, o sea, la lengua porque quiere integrarse. Pero claro, si nosotros solo vemos o damos las circunstancias para que la integración solo sea en una lengua, pues el niño hablará una lengua, eso es así, es que es así, por eso la educación tiene un papel aquí absolutamente fundamental. Es que hay una idea que la tienen los lingüistas en general también, con la que yo estoy luchando muchísimo, los lingüistas, los especialistas, mis colegas, catedráticos, tienen esa misma idea. Yo, como esa lengua no la he estudiado, no quiero saber nada de ella. Eso lo dicen los lingüistas también. No es que tú has puesto un ejemplo en checo, yo como no sé en checo, no te puedo decir nada. Es decir, que no están abiertos los que se dedican a la lingüística como yo, pues yo no soy de lengua española, soy de lingüística general. Entonces, un profesor de lingüística general o un investigador en lingüística general tiene que estar abierto a las lenguas, no cerrado. No, esta lengua, como nunca la he estudiado, pues la margino y no la menciono en mi artículo. No, señor, te tienes que preocupar por informarte. Además, hoy en día, con internet, tenemos acceso a material didáctico de todas las lenguas habidas y por haber. Por ejemplo, la Wikipedia está en un montón de lenguas. Un mismo artículo, a veces es traducción y a veces no, pero bueno, un mismo artículo lo podemos encontrar en 30 o 40 lenguas sin ningún problema. Es decir, acceso a material didáctico de diversas lenguas. Diccionarios online, hay de todo tipo. Que es que no hay que comprar ni el diccionario, es que simplemente te metes traducir tal y tal y te salen un montón de diccionarios online de cualquier lengua. O sea que es que hoy en día no hay excusa para el multilingüismo, no la hay. O sea, para no... ¿Sí? En el ecosistema teórico que estás describiendo, eso yo lo entiendo como factores de tipo político. Sí, los políticos los voy a tratar ahora. Sí. Una lengua, la construcción de un
del Estado-Nación. Así es, así es. Que determina el comportamiento lingüístico. Ah, así es, en efecto. De eso voy a hablar ahora. En el caso particular que apuntaba la compañera, nuestros inmigrantes, la mayoría de ellos, cuando vienen acá, tanto los eslavos como los africanos, como los hispanoamericanos, hablan más de dos o tres lenguas. Así es, eso es lo que he dicho. En ellos el bilingüismo es normal. Lo normal, así cuando es. Cuando llegan aquí y ven el comportamiento de los nativos de aquí, son los que cambian ellos. Así porque es. Tengo así que es. Tengo que aprender el catalán si tú crees que uno lo aprende. Claro, 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 claro. Sí, sí, esa es la parte política que voy a decirme ahora. Exacto, 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 exacto. Es así, es exactamente así. Sí, sí. Esta es una cuestión política, sí, sí. Que me voy a referir ya pero ahora. Sí que está la problemática de el inmigrante que llega, que no quiere ser más rechazado, que al final termina siendo más papista que el Papa y todo eso, ¿no? Así es, exactamente. Lo que has descrito es tal cual. Sí, sí, yo lo suscribo plenamente. Es que es así. Es que es la parte política, que a la que iba a tratar ahora. Bueno, la parte social, vamos a la política. Es que, bueno, social y político es muy difícil separar, la verdad. Porque político viene de ciudad, precisamente, de sociedad, pero bueno. Entonces ahora viene la parte política y aplicando lo que estaba, exactamente lo que me acabas de decir es lo que me da pie a desarrollar la parte política. En efecto es así. Examinemos qué ha pasado con el castellano en España, en el Estado español. Pues lo que ha pasado es lo siguiente. ¿Qué es lo que se ha promovido? Pues se ha promovido la imposición de una única lengua en todo el Estado. Así, así de sencillo. Cuando esto no tenía por qué ser así. Dicho de otra manera, los gallegohablantes y los catalanohablantes no tenían por qué aprender español. Simplemente les bastaba entenderlo. Y los castellanohablantes lo que tenían que hacer es entender estas lenguas, no necesariamente hablarlas. En esta situación, que no es la que se ha dado, evidentemente, y que da lugar, además, claro, se están dando lugar continuamente a continuas fricciones. Es que usted ha dicho en catalán una cosa y no la repite en castellano. Es que usted ha dicho en gallego tal y quiero que lo diga en castellano. Bien, esto en principio no debería hacer falta, porque primero, porque catalán y castellano son lenguas romances muy próximas y es bastante factible, por ejemplo, se lo digo yo, aprender a entender catalán en menos de un año. Bastante factible. En menos de un año. Y yo me pregunto, los reporteros que hacen reportajes, los periodistas, ¿no?, que hacen reportajes y que tienen que ir a Galicia, al País Vasco o a Cataluña, no quieren hacer ese esfuerzo. Y le echan la culpa a los catalanes, cuando la culpa no la tienen los catalanes, la culpa la tiene el sistema educativo español, que no les ha enseñado a entender las lenguas de España. El sistema educativo español ha sido monolingüe durante, y sigue siéndolo, ¿eh?, porque en las escuelas que no son de autonomías con lengua con su lengua propia, no se enseña a entender, no digo hablar, ¿eh?, no digo hablar, por lo menos entender, ¿eh?, catalán, gallego, euskera, no. No están entre, solamente, claro, en el País Vasco, Navarra, en Cataluña, Galicia, sí, pero en el resto de las comunidades seguimos con una educación monolingüe. Acá dicen, no, no, somos bilingües con el inglés, ahora hablaré del inglés. No, no, es que somos bilingües, tal, no sé qué, en inglés y tal, no sé qué. Pero realmente las lenguas que interesa entender en España no son el inglés, sino que son el catalán, el castellano y el vasco y también el portugués, porque Portugal no pertenece a España, pero sí pertenece a nuestro entorno cultural y lingüístico, ¿no? Entonces, la idea que yo propongo, claro, pero ¿qué ocurre? Y ahora viene aquí el uso político de la competencia sintética. Las lenguas dominantes han sido impuestas, ¿eh?, de manera que se obliga a los catalanes a hablar castellano y a hablarlo bien. Fijémonos, ¿a alguien le preocupa que los catalanes hablen mal el catalán? Que no sea catalán, claro, evidentemente. No. ¿Le preocupa a alguien que los catalanohablantes hablen mal castellano? A todo el mundo. ¡Es una vergüenza! Fíjate, ha cometido una falta. Ha dicho esto cuando esto es un catalanismo. Es que no saben hablar. Oye, no saben hablar castellano. ¡Qué vergüenza! Tal. Pero nos preocupa de que el catalán que hable esté castellanizado. Eso no nos preocupa. Eso nos parece bien. Eso nos parece bien. Es decir, que es evidente que tenemos una actitud, por ejemplo, yo puedo decir, yo no hablo catalán, pero entiendo el catalán perfectamente, y yo esto lo digo en Cataluña y me aplauden. Imaginaos un catalán que venga a Madrid y dice, yo no hablo castellano, pero lo entiendo a la perfección, le van a pegar una patada en el culo, ¿eh? Le van a marginar, ¿eh? Le van a marginar, cuando esto es lo que debería ser,
Esto es lo que debería ser, desde mi punto de vista, claro, para el entendimiento entre las diversas naciones que constituyen el Estado español. Esto es lo primero, eliminar esa prepotencia de la lengua española que se impone a las demás lenguas y que además las margina y no les da el valor que tienen. El catalán es una lengua europea importantísima por el número de hablantes, por la aportación cultural y tal, y sin embargo, en la Unión Europea, España, porque está obligado en la Unión Europea, solo da una lengua, el español. O sea, en la Unión Europea, cada país solo puede aportar una lengua. Esto es una monstruosidad. Esto es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Y esto, tú entras en la Unión Europea y tienes que elegir una lengua. Por ejemplo, los irlandeses, cuando entraron en la Unión Europea, claro, en Irlanda hay dos lenguas, inglés y gaélico irlandés. Los irlandeses consideran que su lengua es el gaélico. No el inglés, que su lengua nacional. ¿Qué hicieron los ingleses? ¿Pusieron el inglés? No. Pusieron el gaélico escocés, el gaélico irlandés. Entonces, las cosas en la... No todas, evidentemente, porque no se cumple, pero los documentos más importantes están en gaélico irlandés, porque los irlandeses dijeron, no, nuestra lengua es el gaélico irlandés y tiene que estar en la Unión Europea. Los malteses tienen dos idiomas, inglés y maltés. ¿Qué idioma eligieron? El maltés. Sí, señor, muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando cuando salga los ingleses del Reino Unido de la Unión Europea, resulta que el inglés deja de ser de facto lengua de la Unión Europea. De facto, claro, luego ya deja de ser lengua de la Unión Europea. Es decir, que ninguna persona puede exigir que haya algo escrito en inglés, porque no es lengua de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ya, a no ser que Irlanda diga, no, quito el gaélico y ponemos el inglés, que no lo van a hacer, que no lo van a hacer. Bien, esto es una monstruosidad. Entonces, esta Unión Europea que dice que quiere favorecer el multilingüismo, sin embargo, no permite que los diversos países de Europa, que son ricos lingüísticamente, vean las lenguas que se hablan en esos países reflejadas en la Unión Europea. Está cercenada, está castrada. Bueno, pues esto hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo, igual que hay que denunciar que parlamentarios elegidos por europeos no puedan estar en el Parlamento Europeo. Elegidos por europeos, es decir, por personas, sean españoles o no, me da igual, porque aquí... parlamentarios elegidos no pueden entrar. Eso es una democracia. Eso no es una democracia, señores. Bueno, entonces vamos con la cuestión política. Y el conocimiento sintético. Ya he dicho que para aprender a hablar una lengua y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Cuanto más prestigio tiene una lengua, más se exige que se hable correctamente. Si yo hablo incorrectamente catalán, la gente no me va a despreciar. Hombre, yo hablo catalán, pero lo hablo muy mal. No lo hablo muy bien. Yo lo digo en Cataluña y nadie me mira con cara rara. Pero si un catalán viene aquí diciendo que hablo algo de castellano, aunque no lo hablo muy bien, la gente le mira mal, ¿no? Le va a mirar mal. Bien, entonces, ya he dicho que para hablar una lengua correctamente se necesita mucha dedicación, mucho tiempo. Y también, otro punto importante, cuanto más prestigio tiene la lengua y cuanto más poder tiene la lengua, mejor hay que hablarla. Hablar mal una lengua de prestigio te margina, te estigmatiza. O hablarla con un acento raro, que no es el acento considerado estándar, te puede estigmatizar, dependiendo de los sitios, claro, evidentemente. Pues bien, ese esfuerzo en aprender esa lengua dominante te impide dedicar tiempo y esfuerzo a aprender a hablar y a entender lenguas dominadas. Entonces, ese mecanismo es el que se está utilizando para marginar las lenguas. Y eso lo ha utilizado el inglés fuera de Europa, por supuesto, y el español en España. Es decir, el aragonés es una lengua moribunda por la influencia del español. O sea, la culpa la tiene el castellano, no las personas, evidentemente, sino la política lingüística, y sobre todo, que la persona de habla aragonesa dice, no, lo que yo hablo es una porquería, no vale para nada, yo tengo que hablar castellano, porque si hablo aragonés me van a decir que soy de pueblo, que soy un paleto, que soy un inculto, que entonces yo prefiero hablar castellano. Esa idea que nos han metido en la cabeza de que hay formas correctas y formas incorrectas de hablar, ciertamente hay formas con prestigio y sin prestigio, pero eso es algo social que se puede cambiar, se puede eliminar, es decir, no tiene por qué ser así, ¿no? Y por tanto tenemos derecho a protestar. Entonces,
El caso del inglés es claro. Yo entiendo el inglés, entonces yo voy a un congreso de lingüística y a mí me pueden hablar en inglés todo lo que quieran, que no tengo ningún problema. Además, como es de mi especialidad, pues lo que me digan. Hombre, si voy a un congreso de genética o de horticultura, del que no tengo ni idea, en inglés, seguramente no voy a entender nada. Pero como voy a congreso de lingüística, que es mi especialidad, que llevo toda mi vida estudiando, no tengo el menor problema en entender a los... Pero yo no puedo decir, yo le entiendo a usted en inglés, ahora voy a dar mi conferencia en español, entiéndame usted. Eso no lo puedo decir. Porque si yo hago eso en un congreso internacional, nadie va a ir a mi conferencia. Voy a quedar solo, me voy a quedar solo hablando con alguno que sepa español, que son muy pocos, ¿no? Alguno, o que le interesa aprender español, ¿no? Que son, siempre hay alguien, afortunadamente, que está abierto a las lenguas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, ya no basta entender inglés, no, hay que hablarlo. Pero tampoco basta hablarlo, porque si lo hablas mal, si lo hablas incorrectamente, si... fijaos la impresión que da un extranjero que venga diciendo... por ejemplo, que diga una cosa como la siguiente. Esto ocasión gustar mucho. Esto ocasión gustar mucho. Imaginad que os dice eso un alto ejecutivo de una empresa. La impresión que nos da es que este tío es medio tonto. Es que es así. A lo mejor es inteligentísimo y además a lo mejor para hablar así ha estado estudiando y además es un tío muy listo, ¿no? Pero ¿a qué impresión da? Cuando se habla mal un idioma es falso, ¿eh? Pero la impresión que da es mala. La impresión que da no es buena. Bueno, pues imaginaos hablando así en inglés en una entrevista de trabajo, suponiendo que el que os entreviste sepa inglés, porque hay muchas entrevistas de trabajo que se hacen en inglés y la persona que os está examinando no sabe inglés, o sabe menos que tú, eso también se da. Pero bueno, imaginemos un sitio que tienes una entrevista de trabajo y empiezas a hablar así. ¿Te fiarías de esa persona realmente? No necesariamente. Entonces, cuando una lengua tiene mucho prestigio, como ocurre con el inglés, hablarla no del todo bien no es buena cosa. De 1000 personas que empiezan a estudiar inglés, ¿cuántas llegan a un nivel de proficiency, que llaman, de hablar así? Pues yo diría que si un 10% y a lo mejor me paso. El 90% restante no llegan a ese nivel ni de lejos, ¿no? Entonces yo he detectado que se está creando una especie de proletariado lingüístico del inglés, una especie de proletariado amplísimo del inglés, porque claro, el inglés no nativo no está bien valorado, por desgracia, teniendo en cuenta además que la mayor parte de hablantes de inglés, hay más hablantes de inglés no nativos que nativos. Hay más hablantes de inglés no nativos que nativos. Sin embargo, el inglés no nativo, de hecho, yo lo sufro en mis carnes. Si tú escribes un artículo en inglés, lo van a mirar y si detectan algo que ellos consideran que no es suficientemente idiomático, aunque no sea incorrecto, te van a rechazar. No, esto no es idiomático. Esto pasa en España porque aquí tenemos un complejo de inferioridad respecto del inglés. Tú te vas a otros países y ya puedes hablar inglés vestido de fallera. La lengua de allí. Exacto. Sí, así es. Sí, es que es así. También es que así. En España muchos de los que juzgan tu nivel de inglés no tienen ningún nivel de inglés, porque cuando salen ciertas personas hablando en la tele y dicen que tienen acento de Vallecas, a lo mejor lo ha hecho perfecto. Claro. Claro. Sí, pero ¿sabéis por qué la gente dice que sabe inglés? Os lo voy a explicar. Vamos a ver, no saber inglés se considera hoy en día, por desgracia, como un déficit pavoroso. No saber inglés, bueno, os voy a contar una anécdota. Un compañero mío, que es catedrático de lenguas clásicas, pues, aparte de griego y latín, claro, porque es su especialidad, sabe perfectamente griego y latín, pues sabe también italiano y alemán, habla correctamente italiano y alemán. Bueno, pues esta persona a mí me ha comentado que se encuentra cohibido, se encuentra impedido cuando va a congresos internacionales porque no habla inglés. Es una persona que te habla 4 idiomas, y alemán, italiano y que sabe griego y latín, se siente muy mal en los congresos internacionales porque no habla inglés. Esto es una monstruosidad, o sea, lo digo con toda sinceridad, es una monstruosidad. Y sin embargo, un señor que habla inglés muy bien, pero está diciendo tonterías, porque en los congresos internacionales pasa igual que en los congresos nacionales. Hay gente que dice tonterías, muy bien dichas, eso sí, en inglés perfectamente dichas, y gente que dice cosas interesantes, normalmente menos. Es normal que sea así, no todo el mundo dice cosas interesantes. Estoy de acuerdo con la mayoría, pero esto no es nada novedoso, ¿no? Esto es el imperialismo lingüístico, claro, que se lleva hablando de décadas y décadas, que yo lo estudié en el 2009. Esto es lo que hemos hecho siempre, siempre hemos estudiado la lengua de los países poderosos del entorno. Eso es. Estudió francés en el momento en que era un modelo
Pero claro, ahí hay un problema. ¿Sabéis lo que dicen mis colegas? Claro. Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no somos... Sí. Y no saber la lengua europea también es un error. Claro, pero el problema... La lengua de tu imperio... Claro, pero el problema no es ese. El problema es que pensamos que eso no es así. Mis colegas me dicen, hay que hablar inglés porque es la lengua de la ciencia. No me dicen nada de imposición, ni me dicen nada de nada. Me dicen, no, 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 es lógico que se hable en inglés como es la lengua de la ciencia. Nosotros tenemos que hacer el imperialismo lingüístico en la asignatura. Ellos mismos lo saben, saben que se está imponiendo y lo estudiamos todo porque se ha impuesto, si no tuviera poderío político-económico, no... Bueno, pues estas son las tesis de Robert Phillipson. Robert Phillipson tiene un libro llamado Linguistic Imperialism, del año 1996. Ese libro es uno de los autores que yo sigo. Y este señor dice, denuncia, que el British Institute y otras agrupaciones son organizaciones mafiosas que se dedican y que son agentes del imperialismo lingüístico. Es decir, los profesores de inglés son agentes. Es un libro muy duro, se llama Imperialismo Lingüístico. Y este señor, primero, no tiene muy poca, sí, hay autores como yo y otros en Escocia que le van a seguir, evidentemente Escocia es lógico, porque en Escocia se hablan tres lenguas, en Escocia se habla inglés escocés, Scots y gaélico escocés, se hablan tres lenguas, o sea, la gente piensa que en Escocia se habla inglés, pues no, se habla inglés escocés, Scots, que es otra lengua distinta, que viene del Northumbrio, es una lengua que viene de la parte del norte, de unos dialectos del Northumbrio, y luego está el gaélico escocés, que se habla muy poco, pero bueno. Un parlante de acento prestigioso por estadounidense no entiende al escocés de la calle. Claro. Necesita que se... Claro, esa es la otra idea, es que el inglés es algo homogéneo, no, no señor, el inglés es un conjunto de lenguas. El inglés, como todas las lenguas que tienen un ámbito enorme, como el español también, es un conjunto de lenguas, ¿eh? Claro, la gente se fija en la lengua escrita no varía o varía muy poco, ¿no? Hay dos modelos, pero que varían muy poco. La gente se piensa que el inglés es la lengua escrita, ninguna lengua es la lengua escrita, eso para empezar, porque la lengua escrita no es una lengua, es una invención cultural que no llega ni a la categoría de lengua. La lengua real es la que habla la gente. Pues muchas veces, después de explicar durante muchos años lingüística, yo siempre explicaba, ¿qué es una lengua? Un sistema lingüístico que tiene signos arbitrarios y reglas gramaticales, la definición típica de los lingüistas, ¿no? Después de 41 años enseñando lingüística, he llegado a otra definición de lengua que no tiene nada que ver con esa. Y es muy sencilla. La lengua es lo que habla la gente. He tardado mucho, pero... Muy bonito. Que vive turista es muy bonito. Exacto. 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 Exactamente. 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 Así es, así es. Pero bueno, lo que eso significando mucho es del mismo territorial. En nuestro entorno hay. Extender ese modelo a un ámbito más global. Bueno, vamos a ver, en Suiza la gente no habla todos los idiomas de Suiza, o sea, los alemanes pueden hablar algo de francés, es que se tiene la idea de que Suiza es un país multilingüe, no es verdad, es decir, todo el mundo habla romanche a francés, italiano y alemán en Suiza, ¿no? No, pero no digo que hablen, yo digo que entienden. Ah, eso sí, entender, sí. Hombre, romanche no lo sé, pero vamos. Si uno ve la televisión suiza, para oír un programa en romanche tiene que esperar bastante, ¿no? Porque... No pensamos que Suiza es un país francófono y la lengua más hablada de Suiza es la romanche, ¿no? Así es, así es, así es. Pero uno de Zurich entiende a uno de Ginebra, porque no habla francés. Está... Sí. Que simplificándolo, digamos, acordemos el término, ¿no? Territorial. Sí, bueno, como se quiera llamar, sí. Exportar ese modelo al conjunto de Europa es difícil. Más allá, claro, por la política. ¿Es política ficción? Por la política. Hoy en día. No, no, hombre, la revolución es política ficción también, ¿eh? La revolución es política ficción, pero no por eso vamos a dejar de luchar por ella. Digo yo, no lo sé. Ahora, nos encontramos con fronteras de países donde se impone una única lengua. España no está preparada para transformar un bilingüismo social en un bilingüismo territorial. Claro, todo lo que estoy diciendo es irrealizable, no porque no sea realizable, que lo es, sino porque va contra todo lo establecido, evidentemente. Pero también es verdad que hay hambre en el mundo.
Y tiene unos factores estructurales que parece que son imposibles de vencer, pero ¿no merece la pena luchar para que no haya hambre en el mundo? Aunque digamos que hay una serie de elementos estructurales que hacen imposible que deje de haber hambre, ¿vamos a renunciar a luchar por eso? Yo creo que no. Ah, bueno. A ver, pregunta. Sí, sí, así es. Quería un poco cambiar hacia una lengua realmente común. ¿Qué opinas sobre el esperanto? Bueno, el Philipson, el Robert Philipson, que es un autor inglés, aunque no trabaja en Inglaterra, trabaja en Dinamarca, trabaja en Dinamarca. Philipson ha propuesto, porque claro, llegó un momento en que se dijo, ¿cuál es la lengua común en la Unión Europea? Entonces, hubo varias propuestas, de hecho hay artículos sobre el tema, ¿no? Hay un autor que propuso que la lengua que debería adoptarse como común, eso fue en los años 90, me parece, un artículo, además escrito en alemán, de un alemán diciendo que él creía que la lengua que se debería adoptar en Europa, todos, sería el italiano. Eso solo por poner un alemán. Decía que era la más fácil. Normalmente criterios lingüísticamente poco sólidos, pero bueno. Pero Philipson, por ejemplo, propone el esperanto. Bien, vamos a ver. Aquí hay una cosa y lucha y nos encontramos con sociología y política, nos encontramos con el concepto de nación. Para impulsar una lengua es necesario que haya el concepto, no de nación, sino de comunidad lingüística. Una comunidad lingüística previa, que sea la que luche por, los franceses luchan por el francés, los españoles por el español, los alemanes por el alemán. El problema del esperanto, que ya digo que el propio Philipson lo propone como lengua que se podía adoptar en la Unión Europea, porque además, es que no existe esa comunidad, digamos, histórico, cultural, porque los esperantistas están como dispersos en diversos sitios, pero no configuran una. Y entonces, digamos, defender una lengua o para intentar colocar una lengua, se necesita esos aspectos sociales y políticos que le falta al esperanto. Y esa es una de las razones por las cuales es difícil que el esperanto se sitúe. Por otro lado, el esperanto es una lengua que, bueno, existe una cosa que en principio pues puede parecer de broma y no es ninguna broma, a mí no me lo parece, aunque está hecha de broma, no es ninguna broma. Ahora voy a explicar lo que es, que lo podéis ver en internet. El esperanto es una lengua que no es universal. ¿Por qué? Porque está basada en lenguas europeas. Es decir, las raíces que se usan en el esperanto o son eslavas o germánicas o latinas, es decir, que es una lengua muy apta para los europeos, pero totalmente inapta para los chinos, japoneses y tal, que no van a encontrar ninguna facilidad en aprender la lengua porque todas las raíces ellos no las conocen, ¿no? Entonces, no es una lengua universal, pero sí es una lengua europea y no tiene hablantes nativos. Bueno, dicen que hay hablantes nativos, pero no tiene hablantes. Entonces, todo el mundo estaría más o menos a nivel igual, no existirían unos que tuvieran ventaja por ser nativos. Entonces, podría ser esto así, pero es difícil que sea. Pero hablando, hay un traductor de la Unión Europea, que creo que se apellida Marani, si no me equivoco, italiano, que ha ideado una cosa que llama Europanto. Entonces, buscad en internet Europanto. Europanto es una invitación a hacer algo que es políticamente incorrecto y que está muy mal visto, pero que de hecho se da. De hecho se da, aunque sea políticamente, que consiste en mezclar varias lenguas europeas, hablar una mezcla más o menos aleatoria de diversas lenguas europeas. Entonces, él tiene cuentos, tiene. Y es una lengua, si leéis un texto en Europanto, os va a sorprender, se entiende perfectamente, es una cosa impresionante. Y está hecho de broma, Está hecho de broma. Pero si os pincháis en internet Europanto, existen varias páginas de Europanto y vienen muchos textos. Primero os va a hacer mucha gracia, pero porque lo vais a entender. ¿Qué es el Europanto? El Europanto es la solución que siempre ha adoptado la humanidad, aunque esto está hecho en forma de broma, él no lo pone en serio, es broma. Pero yo que soy lingüista no lo veo como broma, sino como lo veo, ¿cuál es el mecanismo que ha utilizado la humanidad para hacerse entender cuando se hablan diversas lenguas? Pues es lo que se llama mezclar lenguas, la mezcla de lenguas, que eso está muy mal visto. Por ejemplo, mezclar portugués y español, pues el portuñol, mezclar catalano y castellano y catalán, el catalañol, todo eso está muy mal visto en Europa. Pero en el resto del mundo muchas veces se dan, y de hecho hay muchísimas lenguas mixtas, lenguas que son mezcla de otras lenguas. Y esto es uno de los mecanismos que la humanidad ha utilizado desde que es humanidad, porque desde que somos humanos viajamos, desde que somos humanos hacemos migraciones y entramos en contacto con otros
de nuestros semejantes que hablan una lengua distinta, y ha habido contacto de lengua desde la prehistoria. Y ha habido lenguas mixtas desde la prehistoria. De hecho, todas las lenguas son mixtas. Por ejemplo, el castellano tiene miles de palabras árabes, palabras germánicas, palabras, expresiones que vienen de otras lenguas, ¿no? Y esto pasa en todas las lenguas, en mayor o en menor medida. El inglés es una mezcla de normando y anglosajón. O sea, el inglés es una lengua, todo entre comillas, impura, que todas las lenguas son impuras. El inglés es una lengua donde hay una enorme influencia del normando y con el anglosajón, y entonces se ha formado una lengua muy curiosa, ¿no?, que es muy parecida a una lengua mixta, de las que se hablan en el Pacífico, de las que se hablan en el Caribe, o en ciertas zonas de la India, o en ciertas zonas de África. Entonces, este mecanismo que Marani, que creo que se apellida así el traductor de la Unión Europea, lo denomina Europanto y lo hace de broma. Y además, si leemos textos en Europanto, se entienden, lo cual nos suena gracioso, pero se entiende. Bien, ¿qué hacen los diplomáticos en las reuniones de la Unión Europea? Porque no todo el mundo habla inglés perfectamente, sino que, bueno, unos lo hablan mejor, otros lo hablan peor, y entonces van mezclando. Entonces, las conversaciones que hay entre los políticos dentro de la Unión Europea, informales, ahí vemos una mezcla de lenguas, ¿eh? Pero eso se considera malo, eso se considera, hombre, yo mezclo lenguas porque no tengo suficientes conocimientos, porque no hablo bien, porque entonces eso está muy mal visto. Pero, el esperanto es eso mismo. Lo que pasa es que el esperanto está hecho por un señor, está planificado, está razonado, no es espontáneo, sino que es... Entonces, entre el esperanto, entre el europanto y el esperanto hay un continuum. Hay un continuo, ¿eh? De manera que el europanto... Entonces, él da unas reglas del europanto. Usted empieza a mezclar lenguas y palabras de diversas lenguas europeas, ¿eh? Y conforme las va usted mezclando, va hablando con otros que a su vez las van mezclando, y entonces, al haber bidireccionalidad, al haber comunicación, se van produciendo nivelaciones. Y se va todo el mundo quedando en un acuerdo para obtener una lengua mixta más o menos general. Que es así como se crean las lenguas mixtas, es decir, yo mezclo de una manera, otro mezcla de otra, nos entendemos, veo cómo mezcla el otro, veo que ese también lo mezcla, entonces esa palabra que está mezclada por más la adopto yo y elimino aquellas que mezclo yo y no mezcla nadie, y entonces así se va formando de modo espontáneo un caldo de cultivo que es una lengua mixta, pero que siempre estará muy mal vista, porque mezclará sintaxis germánica con romance, palabras romances con de manera más o menos arbitraria, pero no arbitraria, es porque cuando nosotros hablamos una lengua, aunque sea una lengua inventada, mixta, no nos podemos restar de los elementos que tenemos asumidos del lenguaje y que no son conscientes y que vamos a utilizar. Es decir, nosotros hemos interiorizado de la infancia una serie de leyes lingüísticas que no sabemos explicar, ¿eh? Solamente los lingüistas cuando las estudian las explican, pero que las tenemos interiorizadas y son esas las que actúan en las lenguas mixtas. Es decir, actúan una serie de leyes lingüísticas que tenemos desde pequeños, que hemos utilizado para construir la gramática de nuestra lengua, pero que seguimos utilizando también, por ejemplo, la analogía y otros muchos fenómenos lingüísticos que utilizamos de modo inconsciente y que dirigen y que hacen que lo que hablemos no sea una ensalada de palabras informe, sino que tenga una forma. Si el esperanto hipotéticamente se va a adoptar pues, en ciertas comunidades, sea Europa, como lengua oficial, sí, de... la implicación de perder la riqueza que implica la lengua con su contexto cultural y demás, ¿se quedaría como algo demasiado práctico, quizá una lengua evidentemente práctica sin mucho bagaje? No, quedaría como una lengua de comunicación dentro de Europa, pero solo en determinados contextos oficiales y punto. ¿Solamente para comentar? Sí, porque es para lo que está pensado el esperanto. El esperanto está pensado como lengua auxiliar, no está pensado como lengua, aunque ya digo que hay esperantistas que a sus hijos les han hablado en esperanto y han aprendido esperanto, dicen que hay hablantes nativos de esperanto, por lo menos eso dicen. Pero no está pensado, el esperanto no estaba pensado para eso. El esperanto estaba pensado como lengua auxiliar, no como lengua, vamos, como lengua habitual, sino auxiliar para un propósito concreto, ¿eh? Igual que el europanto es cuando te tienes que comunicar con otros colegas y tal. Entonces, claro, imagino que en el e-twinning este, pues intentaréis evitar mezclar palabras francesas con españolas, inglesas, tal. Pero, por favor, hacer publicidad del europanto. Claro, mucha gente dirá, bueno, esto es...
esto es una diversión, esto es una broma, ¿no? Una broma. Pero a mí no me lo parece. O sea, está propuesto como una broma, también el Quijote está propuesto como una burla de los libros de caballería, y sin embargo, hoy en día nadie lo ve así. Ve el Quijote con unos personajes que tienen una trascendencia universal que iba mucho más allá de lo que Cervantes había pensado. Porque todo Quijote, la palabra Quijote, es una pieza de la armadura muy poco noble que cubre la entrepierna. El Quijote, o sea, y además de la mancha, encima tenía una mancha, o sea, en el Quijote todo está pensado para la burla, para el escarnio, la burla y la ridiculización. Y sin embargo, muy poca gente ve el Quijote ahora como algo risible, algo objeto de burla. Él lo hizo así, con esa intención. Entonces, por eso digo que el Europanto está hecho para divertirse, para pasar un rato agradable, para reírse y tal, pero detrás de eso, de modo inconsciente, hay una serie de mecanismos que hay que tener en cuenta. Entonces, ya sé que esto es ir contracorriente, porque si empezáis a mezclar, mucha gente dirá, uy, está mezclando francés con español, con neerlandés, con alemán, tal, no sé qué. Bueno, está mal visto, o sea, está mal visto. Pero sí. Eso existe también en otros sitios, por ejemplo, como se habla en Estados Unidos, los sudamericanos, el Spanish, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Badajoz y allí hablamos una cosa que se llama portuñol, vamos, que le decimos portuñol. Sí, bueno, son variedades lingüísticas, sí, variedades lingüísticas que están desprestigiadas, pero que no deberían estarlo por una razón, porque son muestras del ingenio lingüístico del ser humano. El ser humano tiene un ingenio lingüístico que da como resultado este tipo de cosas. Entonces son muestras, no son muestras de ignorancia, ni son muestras de falta de educación, no, todo lo contrario, son muestras de la gran inteligencia que tiene el ser humano para traspasar la barrera del idioma utilizando mezclas de idiomas o incluso lenguas pequeñitas, como son los sabires, ¿no? Sí, a ver. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Muy bien. La primera es que esto de adquirir la competencia analítica, sintética, yo creo que a veces, que para adquirirla se nos olvida un poco que uno no puede entender al vecino, sea de hable la lengua que hable, sin avanzar en nuestra propia lengua materna, sea la que sea. Es decir, una persona que quiera llegar a entender a una persona que hable catalán y él sea el castellano hablante, si no avanza en las competencias en el castellano, no va a poder llegar a entender al catalán. Entonces, ¿por qué? Yo planteo esto porque, por ejemplo, yo llevo casi 10 años trabajando en Andalucía, que es mi comunidad autónoma, dentro del programa bilingüe. Y el programa de bilingüe, enfocado desde mi punto de vista como nació en la Consejería de Educación, estaba mal planteado, porque era un modelo inmersivo. Entonces, ¿qué sucedía? Que un alumno solamente avanzaba en una competencia lingüística en lengua extranjera, pero no avanzaba en su lengua materna, que en el caso de Andalucía no tenía una lengua cooficial en el castellano. Entonces, te encontrabas que el problema del alumnado, muchas veces, que es en los contextos en los que yo no trabajo, desde el UNIES, desde el Instituto de Educación Secundaria, no era que no pudiera avanzar en la lengua extranjera, sino que no podía avanzar en la lengua extranjera porque no había adquirido las competencias en su lengua. Es que tú me estás hablando de una etapa posterior a la adquisición del lenguaje, que es cuando el niño va a la escuela. El niño pequeño, antes de ir a la escuela, si le hablas en catalán y en castellano, va a entender las dos lenguas, no va a tener ningún problema. El problema que estás planteando tiene que ver con la enseñanza de la lengua en la escuela, que no es biológica, sino que es cultural. Entonces es otro problema distinto. Claro, no está aquí, sino que está allá aquí, está en otro sitio. Mi ámbito es la cuestión. Claro. Y después también, muchas veces en ese mismo contexto, en el contexto educativo, también se me plantea muchas veces la cuestión referente a lo que ha comentado usted del proletariado que habla inglés, ¿no? Muchas veces el alumnado al que nosotros como profesores con los que interactuamos y colaboramos, nosotros ofrecemos las mismas herramientas de aprendizaje a todo el alumnado. Y hay algunos
que sí hacen uso de esas herramientas y honestamente dejan de ser proletariados. ¿De acuerdo? Lo que yo todavía no entiendo y no justifico, ¿de acuerdo?, es que ofreciendo a todo nuestro alumnado las mismas herramientas, algunos decidan seguir siendo ser proletariados. Es muy sencillo de explicar porque cada persona es un mundo. Ya, pero, eso lo sabemos decir. Ya, pero, ¿tenemos una respuesta a eso? Claro, claro. Es que cuando uno da clase, y no hace falta que os lo diga, uno ve alumnos, pero en realidad son personas. Y cada una es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. Es de su padre y de su madre. Y entonces es evidente que con las mismas cosas que digas, unos reaccionan de una manera y otros reaccionan de otra. Pero eso pasa con todo, eso pasa con todo en la vida. Claro, es que no... esa realidad existe. Y luego también sí, claro. Me gustaría romper una lanza a favor de todos aquellos, ya sean docentes, profesionales, estudiantes, lo que sea, que han conseguido en una lengua que no es la suya materna, estar en ese 10%. Yo lo siento, tengo que decirlo, porque estar en ese 10% que ha dicho usted antes, porque estar en ese 10% implica mucho esfuerzo. Yo creo que eso no pero es, hay más circunstancias, vamos a ver, sí, para, claro, sí. El esfuerzo tampoco es positivo. Igual no, no, es que no, es que no. No hablar una lengua. No, vamos a ver. Vamos a ver. Si una persona habla 15 lenguas, a lo mejor es que ha tenido tiempo para, porque no tiene que trabajar tanto o por lo que sea, tiene mucho tiempo libre para ello. Y hay otras personas que a lo mejor podían aprender 15 lenguas, pero tienen hijos que cuidar, tienen suegros y tienen padres que cuidar, tienen trabajo que hacer y no tienen tiempo. Es decir, que son un montón de circunstancias lo que hacen que normalmente la gente no tiene tiempo para aprender lenguas, porque tiene otras cosas que hacer. O sea, no es solo aprender lenguas. Sin embargo, hay gente que sí que tiene mucho tiempo. Y entonces lo dedica a eso y bueno, pues también es un esfuerzo. Y o sea, que es que realmente lo de aprender lenguas no es una cuestión de una asignatura, es una cuestión que tiene que ver con la vida, con la vida, con la vida, con la vida que lleve cada uno. Y eso ya, ahí hay una casuística inacabable, absolutamente inacabable. Espera, sí, espera que... Yo tengo una pregunta porque me está encantando el debate y todo lo que estamos viendo, también porque estamos sensibilizándonos sobre el tema de que una lengua es un universo que no puede desaparecer. Y eso es algo que yo creo que es un debate que aún hoy en día es muy importante, sobre todo en España. Porque hay muchas lenguas que pueden desaparecer y si no es una manera del mundo, me parece muy bueno traerlo. Lo que sí que me gustaría decir, a tener lo que dice la compañera, es que creo que los profesores de bilingüismo no tenemos todavía resultados en España. Y yo he estado en Estados Unidos y ahí sí que hay resultados de gente que ha empezado en sistemas bilingües y sistemas bilingües en España todavía no están maduros. Creo que tiene mucho más tiempo y trascendencia para tener los resultados que nos pueden. Claro. Ahora, bueno, depende de los casos. Yo es que vengo en el Ceuta y entonces tengo una visión de este universo de una manera diferente. Pero sí que me gustaría saber, que hemos hablado mucho de las cosas que pasan ahora, de las cosas que han pasado, y, por ejemplo, yo estaba en China de profesor y ya hay tecnología que me traduce lo que estoy diciendo al chino y hay tecnología que traduce a una persona lo que está diciendo al menos al inglés, a la lengua franca, a la lengua que hemos todos adquirido de alguna manera. Muy interesante. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro? Sí, eso que has dicho es súper interesante. Pero antes de contestarte... que en España sí que hay informes de ese tipo, pero para que no es un poco. Esto que has dicho... Pero no está generalizado el saber sobre esos temas, ni tampoco es un tema de España, el tema del bilingüismo y del teórico está muy claro. Sí, exacto. Pero esto que has dicho de las nuevas tecnologías para lo de, es muy interesante porque hay un libro de a ver si escribo bien el nombre, es, me parece que es así, es un lingüista inglés, creo que se llama así. De todas maneras a mí me ha dado como sí. A mi compañera Elena, me ha dado como momento de que se me ha confusión entre los conceptos básicos, que es lenguaje y lengua, ¿no? Y el desarrollo cognitivo del chaval. Una cosa es la adquisición del lenguaje y el desarrollo que hay detrás de eso que le permitirá adquirir. No, vamos a ver. El lenguaje se define como la capacidad de adquirir una o varias lenguas en la infancia. El lenguaje no se puede adquirir. El lenguaje es una capacidad innata que tenemos los seres humanos que nos permite desarrollar, no adquirir, porque las lenguas no se pueden adquirir, desarrollar
competencias lingüísticas. Eso es el lenguaje, es el... Esa es la paradoja biológica, que en efecto tú desarrollas las competencias en varias lenguas y luego cuando pasas de la edad crítica te es dificilísimo aprender otras lenguas, hablar, la capacidad sintética, la analítica no tanto, pero la sintética sí. Esa es una paradoja, porque hay una edad crítica y eso es biológico. Y de ahí viene el acento extranjero. El acento extranjero es un elemento muy interesante, porque la gente lo considera algo malo, y yo creo que es algo buenísimo. Pero bueno, lo que te decía de las nuevas tecnologías. Hay un autor que tiene un libro que os recomiendo leer, que se llama The Last Lingua Franca, la última lengua franca, donde predice que el inglés va a estar en decadencia y va a dejar de ser la lengua global. Lo predice este señor de la lengua franca. Sí. ¿Y cuál es la tumba? ¿Cuál es una de las tumbas? ¿Cuál es una de las tumbas del inglés? ¿Cuál es una de las tumbas del inglés? Bueno, pues una de las tumbas del inglés resulta que ahora los traductores que hay, que actúan de modo estadístico, o sea, porque los programas de traducción que había en los años 50, yo participé en los años 90 en un proyecto llamado Eurotra, de traducción entre todas las lenguas europeas. Hubo una época en Europa donde se pensaba que se podía hacer un sistema de traducción automático de las 19, en aquella época eran 19, entre las 19 lenguas de la Unión Europea, de manera que tú ponías un texto en irlandés y te salía en inglés, lo ponías y tal, y entonces la Unión Europea se gastó miles de millones de ECUs, pero miles de millones. Yo pertenecía, y en cada país había varios grupos, yo pertenecía a uno de esos grupos, y estuvimos 4 o 5 años proponiendo un método. Bueno, ese sistema de traducción fue un desastre, o sea, no se consiguió, se gastó un dineral y no se consiguió nada. Ahora, los traductores que hay se basan en métodos estadísticos, que consiste, bueno, lo tenéis por ejemplo el Google Translator, y luego un traductor que es extraordinario, que se llama DeepL. Tipo, este es absolutamente alucinante, este traductor. Bueno, pues este traductor se basa en otro estadio y consiste en lo siguiente. Hay miles y miles y miles y miles de documentos digitalizados en inglés y miles de traducciones de esos documentos. Entonces, el programa lo que hace es revisar, cuando tú pones una frase, revisa todos los documentos y sus traducciones y te da una traducción que ya ha sido hecha por algún traductor, es decir, que no te crea, sino que simplemente mediante la comparación, que se llama modelos estadísticos, que es lo que usa también Google Translator, pero este es todavía mejor. Este es impresionante. ¿Y cuál es la lengua para la que mejor funciona? El inglés. Es decir, que esta es la tumba, esta es una de las tumbas del inglés. Tú pones, yo lo he probado, ¿eh? Yo he puesto, digo, bueno, estoy escribiendo una cosa en inglés, digo, bueno, la voy a escribir en inglés y la voy a pasar al DeepL y que me la traduzca al español. ¡Perfecta! O sea, la traducción al español, perfecta. O sea, nada, o sea, perfecta. Es impresionante, y si hago al revés lo mismo, si lo pongo en español y me lo pone en inglés. Es decir, hoy en día, con programas de este estilo, y también existe un aparatito que como que lo hace a través de la voz, o sea, el traductor instantáneo, evidentemente entre telugu y malgache no funciona, pero entre inglés y cualquier otra lengua así más o menos en general, funciona a la misma maravilla. Por tanto, las nuevas tecnologías están cavando la tumba del inglés. No va a hacer falta aprender inglés, no va a hacer falta, sinceramente, no va a hacer falta, porque tienes estos traductores que son extraordinarios. Este traductor es absolutamente impresionante, ¿eh? Es impresionante, es que tú metes un texto y es que no tarda ni un segundo. Y los programas que teníamos nosotros en Eurotra, en traducir un texto de una página, podía tardar entre 5 y 6 días. Sí, estamos hablando de los años 90, ¿eh? Tardaba entre 5 y salía una auténtica porquería, o sea, salía basura. ¿Eh? Y ahora el DeepL este, pones un texto, haces así, pero un texto, una página, lo que quieras, y es impresionante. Claro, evidentemente tiene fallos, si pones un nombre propio, eso no lo reconoce, evidentemente, pero si es un nombre propio... Pues ya te digo, en el traductor universal de inglés, es decir, que es que no, ahora merece la pena estudiar otro idioma del que no haya estos servicios lingüísticos, porque inglés no merece la pena estudiar por esta razón. Bueno,
Yo quería hablar un poco del cómo, porque la idea creo que la tengo clara y creo, y me gustaría que hablara un poco del cómo. ¿Cómo se pueden aprender esas lenguas que propone, ese número de lenguas tan grande, antes de sobrepasar la edad crítica? Porque entiendo que no se está poniéndole vídeos a los peques en inglés, que está demostrado que una lengua no se aprende por ponerle un vídeo. Claro, ¿sabes por qué? Porque vamos a ver, la lengua la ha desarrollado el ser humano. El ser humano tiene, voy a dar una cifra, pero bueno, esto es muy discutible, ¿no? Puede tener entre 1 millón de años y 100 mil. 1 millón de años y 100 mil, o incluso un poco más, ¿eh? 1 millón y medio de años, el ser humano. Entonces, en ese periodo, ¿eh?, que pueden ser hace 100 mil años, biológicamente es poco, pero para nosotros es muchísimo, ¿no? Se ha desarrollado la lengua, ¿eh? La capacidad lingüística se ha desarrollado. Por tanto, la capacidad lingüística se ha desarrollado para la interacción directa, vamos a decir, física, entre seres humanos, ¿eh? Y esa es la que está biológicamente metida en nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro está determinado por los genes, y los genes están determinados, en este caso los genes, no existen genes lingüísticos, pero sí hay genes que nos predisponen a la capacidad lingüística, tiene una historia de 100.000 años. Bien. A ver por dónde iba. Sí, estoy ya perdido. Entonces, ¿tú me preguntabas? Sí, el margen de la edad crítica. Ah, sí, lo de la edad crítica, sí. Sí, sí. Entonces, tú, sí, es que has dicho que viendo vídeos no se aprende un idioma. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué viendo vídeos no se aprende un idioma? Porque el idioma tiene que entrar en la interacción directa entre las personas. El vídeo no vale. Vale. Tiene utilidad, evidentemente. Si tú estás aprendiendo un idioma, si ves vídeos en ese idioma, te sirve. Es decir, no digo que no sirva, por supuesto que sirve. Ver películas en inglés con subtítulos, eso te sirve muchísimo. Te aumenta el vocabulario, te aumenta la capacidad de comprensión, por supuesto. Pero la lengua no está hecha para los vídeos. La lengua humana está hecha para la interacción física. Pero física me refiero sonora, auditiva y gestual. Todo eso pertenece a la lengua. Y la lengua está hecha para eso. Está hecha evolutivamente en nuestra especie asociada a eso. La lengua escrita va contra natura. El vídeo va contra natura. Todo eso va contra natura en el sentido de que no se puede utilizar como instrumento para desarrollar las habilidades que biológicamente están determinadas cuando, por supuesto, ni existía vídeo, ni existía nada de esto, sino que lo que existe es interacción, como dicen, face to face, es decir, interacción directa. Entonces, eso es lo que hace que te enseñes un idioma. Aprender un idioma de pequeño necesita interactuar el niño con sus padres o con quien sea, me da igual. Vuelvo a plantear la pregunta de cómo, si no tenemos recursos para enseñar bien un idioma extranjero, cómo se puede aprender en esa edad crítica. Es decir, yo la idea la veo estupenda, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede llegar a que esos peques en esa edad crítica interactúen con tantas lenguas que usted propone? Bueno, tenemos un caso muy concreto. ¿No decís que las aulas están llenas de gente que habla otras lenguas? Sí. Pues ahí tenemos una oportunidad. Es decir, yo en mi clase, en mis clases tengo alemanes, chinos, japoneses, ahí hay una oportunidad tremenda. Bueno, me pilla un poco tarde quizás, pero es decir, que oportunidad la hay. Lo que pasa es que, claro, el chino está ahí. Yo he tenido en clase chinos que con traductor, o sea, con una traduciendo, a ver si entendían lo que estaba diciendo yo. O sea, con un traductor, a mí no se me ocurriría jamás ir a China con un traductor chino-español a ver si entiendo las explicaciones del profesor. Bueno, pues yo he visto chinos así, es decir, alumnos míos que decían que no me seguían y tal, no sé qué. Pero bueno, que cada vez, eso es el caldo de cultivo para el multilingüismo lo tenemos en las aulas, ¿eh? Porque hay gente que habla, hay lenguas, claro, naturalmente, y que pueden hablar esas lenguas en el aula y que los otros se acostumbran a escucharla y decir, mira, acabo de decir esto, acabo de decir lo otro, tal. Y los niños es que las cogen al vuelo. Es decir, un niño pequeño le dices una frase en inglés y la repite. Le dices una frase en alemán, en chino, le da igual. Al niño le da exactamente igual. Va a decir lo que escuche, tal. Tiene una capacidad inmensa, plástica, absolutamente inmensa, que luego, a partir de cuando te finaliza la crítica, se pierde. Y entonces ya hay que aprender el idioma con el sudor de la frente. Igual que parirás con dolor, aprenderemos lenguas, pero con mucho dolor, ¿eh? Con mucho dolor me refiero a muchísimo esfuerzo y luego la sensación de que no lo estás haciendo bien, de que estás cometiendo errores. Yo soy lingüista.
yo me doy cuenta cuando hablo un idioma extranjero de la cantidad de errores que cometo. Por ejemplo, uno que no es lingüista, no, pero yo sé que esa subordinada está mal puesta, que esa conjunción está mal usada, que tal, y, pero me doy cuenta a posteriori. O sea, yo en teoría lo sé, pero yo cuando hablo inglés, por ejemplo, digo, esta conjunción la he usado mal. ¿Me van a entender? Porque esa es otra. ¿Cómo puedes entender a una persona que habla mal tu idioma? Pues la entiendes. La capacidad analítica es muy, muy, muy robusta. Muy, muy, muy robusta. Hay que hablar muy, 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 muy mal un idioma para que no te entiendan. Hay que hablar muy, 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 muy mal. Por poco que digas, te van a entender. Hombre, si el otro también tiene una cierta predisposición, porque si el otro se cierra en banda, entonces no te va a entender, aunque lo digas perfecto. Por eso te digo que tenemos que aprender a entender otras lenguas con esfuerzo. Pero yo digo que el esfuerzo que hay que realizar para aprender otras lenguas de adulto es menor que el esfuerzo que hay que hacer para hablar correctamente otras lenguas de adulto. Y que ese esfuerzo que empleamos para aprender a hablar inglés, por ejemplo, si lo empleáramos para aprender a entender francés, catalán, castellano y tal, y los demás hicieran lo mismo, entonces seríamos mucho más plurilingües y habría más interacción y más respeto por la diversidad lingüística. Esa es lo que yo... Yo también. Yo también parto de competencia. Sí. Ya, pero creo que sí. Cambiamos el planteamiento y el objetivo es que la persona no llegue a entender y no hablar, eso cambia todo. No, yo no digo entender y no hablar, no, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que el tiempo que dedicamos a hablar lo dedicamos a entender. Eso no quiere decir que no hablemos, evidentemente. Es decir, si yo entiendo 10 idiomas, a lo mejor puedo hacer mis pinitos hablando alguno de ellos, que me siente más seguro. Es decir, que no es la negación de hablar. Ahora, lo que sí es verdad es que el tiempo, que es mucho, y la dedicación, que es mucha, necesarias para llegar a hablar fluidamente una lengua extranjera, si se empleara para aprender a entender... Por eso yo he dicho al principio, ¿quién es más multilingüe? ¿El que habla dos lenguas? O el que entiende 10 y no habla ninguna. O la suya, vamos, imagino, la suya y entiende 10. Para mí es más multilingüe el que entiende 10 lenguas que el que habla 2 o 3. ¿Es posible que una persona hable 10 lenguas? Las hay, pero son pocas. ¿Es posible que una persona entienda 10 lenguas? Puede haberlas. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Yo sí, estoy de acuerdo. Porque creo que encima No lo son, no lo son. Yo creo que evidentemente estamos en un sistema educativo que favorece el bilingüismo. El bilingüismo de lenguas extranjeras que se pretende adquirir. Pero eso a lo mejor nos está llevando a perder de vista que hay otras lenguas en situación minoritaria que nos construyen como sociedad también, que para los que no hay ninguna política lingüística, ninguna, pero que se trata de que seamos sensibles a que esas lenguas están en nuestro entorno, están en, en nuestras aulas, están en nuestras vidas, los materiales son infinitos, evidentemente, y se trata sencillamente de a lo mejor identificarlas para que nuestros alumnos las respeten, sean sensibles a que existen, que construyen sociedad en nuestro entorno y con algo tan sencillo como valorar en clase las lenguas que tenemos en la clase. Si tenemos un niño rumano, pues vamos. Se puede diseñar un protocolo para que todos aprendan a saludar en rumano. Cosas tan sencillas como esas. Pero se trata sobre todo de unificar lenguas y de evitar... Yo, una experiencia que tengo es que, por ejemplo, cuando estoy en clase, pues yo doy lingüística, teoría lingüística y tal, y, por ejemplo, pongo un ejemplo en chino, y hay un alumno chino, no os podéis imaginar la cara de satisfacción que pone ese alumno. Sí, pero de ahí aprender es porque todos fomentamos, y son momentos puntuales, que ese niño inmigrante quiere hablar en su idioma, que hay veces que le da vergüenza y no quiere. Si tú lo fomentas, les haces estar tranquilos, ven, pero son momentos puntuales. De ahí a entender una lengua, a mí me cuesta menos. Hombre, teniendo en cuenta que ese niño está presente todos los días, si va a clase, claro, va a estar presente todos los días durante un curso, y el curso siguiente, y el curso siguiente, y el curso siguiente, pues hombre, es que ya no es una cosa circunstancial, es que vas a tener ese niño 5 años seguidos todos los días en clase. Es decir, ¿no? Y entonces le daríamos un tiempo a esa lengua en el aula. Claro. Pues es que claro,
Y además el profesor aprovecha para aprenderla también, porque una cosa es que el que se dedica a la enseñanza, como en mi caso y supongo que vosotros, claro, el alumno piensa que el profesor enseña y el alumno aprende. No, el profesor aprende muchísimo de la interacción con los alumnos. Entonces, la enseñanza, lo bonito que tiene es que te enriquece a ti. O sea, no solo tú ayudas o explicas cosas a los alumnos, si realmente tienes vocación. Claro, hay gente que no tiene vocación y le cuesta mucho dar clase porque no le gusta, ¿no? Pero los que tenemos vocación y nos gusta dar clase, yo noto que me enriquece a mí personalmente. Y por tanto, yo puedo aprender cosas de mis alumnos, por ejemplo, idiomas. Bueno, idiomas, vamos, pues eso, aspectos de los idiomas. Entonces yo siempre, pues, pero ya digo, cuando menciono una lengua y un alumno de esa lengua, enseguida se... Además, me ocurrió una cosa muy graciosa, y es que dije, digo, esto, ¿cómo se expresaba en turco la posesión, la casa de Pedro, no? Y digo, bueno, este en turco se expresa como en alemán, entonces dije, mein Vater sein Haus. Y me dice un alemán, ¡eso está mal dicho! ¡Eso es incorrecto! No sé qué. Y entonces había otra chica alemana al lado suyo, estaban los dos alemanes al lado, y entonces me dice, pues mis padres lo dicen continuamente. Tuve esa suerte. Eso es una cosa excepcional que me pasó y me salvó la clase, porque dice, no, será incorrecto, pero mis padres lo dicen continuamente. O sea, mi padre es su casa, que es como se dice en turco la casa de mi padre, ¿no? Se pone primero mi padre y luego su casa, con un posesivo, ¿no? En alemán no está, existe, pero no es normativo, ¿no? Y sin embargo, entonces me dice, eso está mal, eso está mal. Y me dice la chica, dice, pues mis padres lo dicen continuamente. Digo, bueno, me alegro que lo digan, porque claro, sí, porque... Yo tengo otra duda, aparte de que estoy mucho contigo porque yo he estado con el espacio Iberófono en todos los países y aprendiendo portugués he visto la cantidad de similitudes y lo comprensibles que son las dos lenguas. Claro, hay casi un 90% de vocabulario compartido. Me parece que está muy bien que todos en la educación nos sepamos, porque yo vengo de Ceuta, por ejemplo, hay ciertamente una diglosia y hay un desprestigio por unas lenguas, por ejemplo. Así es. Como puede ser no solo el Darilla, sino como has mencionado el Bereber, que son lenguas con su propia forma de... Sí, sí. De, totalmente. Creo que todos creemos aquí, pues, estamos relacionados con todos los plurilingües, que toda lengua es un universo que nunca debe desaparecer, que debería estar avivado de alguna manera. Mi pregunta la hice ayer y me gustaría también preguntarle a usted si tiene alguna diferencia entre el entorno de lo que es lo plurilingüe y lo multilingüe, porque a veces no sé si es sinónimo o a veces el prefijo depende un poco. Depende cómo lo quieras tú definir. Yo, por ejemplo, tengo un libro, que se me ha olvidado mencionarlo, donde explico esto de la competencia analítica y sintética. Se llama Multilingüismo, lenguas en contacto, que está publicado en la editorial Síntesis en el año 2016. Entonces, en ese libro, en el primer capítulo, explico esto de la competencia analítica y la competencia sintética, y las implicaciones que tiene para el plurilingüismo y el multilingüismo, ¿no? En el primer capítulo. En ese libro, el primer capítulo es el más es muy original mío. El resto de capítulos ya no tanto, porque ahí resumo teorías que hay sobre el multilingüismo de diversos autores, ¿no? Pero ese primer capítulo es muy mío. Además, se lo digo a mis estudiantes, digo, esto que hay aquí lo digo yo. No vayáis a otro profesor porque lo digo yo, nada más. De momento nada más. Y supongo que seguirá así. Y yo ahí doy mi propia definición de multilingüismo y plurilingüismo, pero es la mía, o sea, el uso. Entonces, cuando se usan estos términos, lo más importante es que quien los use le preguntéis qué entiende por multilingüismo y plurilingüismo y si hay alguna diferencia en su uso. Es decir, cuando hay términos que se usan de muy diversa manera, en diversos ámbitos o por diversos autores, lo que hay que hacer siempre es cuando te lo usen, decir, pero tú qué entiendes por esto. Porque es que si no lo hacemos así, a lo mejor estamos discutiendo con ideas distintas sobre la misma palabra, y entonces, claro, eso impide el entendimiento. Entonces yo uso, en mi uso particular, yo uso pluri para el plurilingüismo individual y multi para el social, pero bueno, se puede hacer al revés, es decir, no... O sea, porque una cosa es el bilingüismo individual, que es una persona que se maneja ya sea analítica o sintéticamente
o las dos cosas en varias lenguas, y luego está el bilingüismo social, donde hay una sociedad donde hay dos lenguas. No todo el mundo es bilingüe en esas dos lenguas, pero en esa sociedad existen dos lenguas. Hay gente bilingüe, gente que no es bilingüe, y luego existe una disimetría. Por ejemplo, en Cataluña la mayor parte de la gente, bueno, por no decir el 90% es bilingüe, es decir, habla castellano y catalán, mientras que en el resto del Estado español, monolingüe completamente. Eso es una disimetría tremenda que lo único que crea es desencuentros, que lo único que crea es falta de coherencia, falta de cohesión, falta de entendimiento, esa enorme disimetría. Entonces, lo ideal sería bilingüismo en todos sitios, es decir, que los castellanohablantes entiendan el catalán y cuando vayan a Cataluña o cuando vayan a catalán entienda lo que dice, aunque ellos sigan hablando castellano, no hay ningún problema, y viceversa, ¿no? Entonces, eso es, eso sería dentro del bilingüismo social, que ya digo que el bilingüismo social no implica necesariamente que la gente sea bilingüe. Por ejemplo, en Bélgica tenemos flamenco y balón y bilingüismo hay poco. O sea, no todo el mundo habla flamenco y balón. Los balones hablan francés y los flamencos hablan flamenco, o sea, neerlandés. Y hay gente, en efecto, que habla las dos cosas. Yo conozco lingüistas belgas que hablan tanto francés como flamenco, también inglés, pero son lingüistas, no mucha gente, ¿eh? Si uno va hablando francés en Flandes, puede tener problemas, ¿no? Y sin embargo es un país bilingüe, o sea, Bélgica es un país, de hecho, trilingüe, porque el alemán también es oficial en Bélgica. Hay zonas germanófonas. Yo quería también, si podías, el manifiesto plurilingüista que publicaste tiene como título de Babel a Panamá. Sí. Bueno, vamos a ver, es un librito, es pequeñito, ¿y sabéis por qué? Bueno, voy a contar una anécdota. Se llama manifiesto plurilingüista porque, y además empieza igual, porque es una imitación del manifiesto comunista. O sea, yo llevo mucho tiempo coleccionando, porque a mí me gusta coleccionar un texto en muchas lenguas, ¿no? Entonces pensé varias posibilidades, por ejemplo la Biblia, pero es que la Biblia es que es bastante gorda, entonces claro, empezar a llenar la casa de Biblias, de hecho en Madrid hay una exposición de un señor que tiene 1900 Biblias en diversas lenguas, la Biblia lo descarté. Otro texto que estuviera traducido a muchas lenguas, el Quijote, pero tenía el mismo problema. El Quijote es muy voluminoso y tal. Entonces digo, otra posibilidad era Camino de Escrivá de Balaguer, que es súper finito y que en efecto está en muchas lenguas, pero elegí el manifiesto comunista porque es muy pequeñito, el manifiesto comunista tiene 60 páginas, y supuse, que luego me llevé la sorpresa de que no era así, supuse que estaba traducido a todas las lenguas del mundo, ¿no? Y entonces, a lo largo de muchos años que llevo coleccionando, lo tengo en unas 40 lenguas. La verdad es que comparado con las 1900 de la Biblia, pues la verdad es que es una birria, ¿no? Pero bueno, entonces hice, sobre la base del manifiesto comunista, hice el manifiesto plurilingüista, y entonces empieza igual. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del plurilingüismo. Entonces empieza así el libro. Y luego, ¿por qué de Babel a Pentecostés? Muy sencillo, porque en la Biblia encontramos dos pasajes que tienen que ver con la diversidad lingüística. Uno está en el capítulo 11 del Génesis, donde habla del suceso de la Torre de Babel. Entonces, el suceso de la Torre de Babel, que por cierto es muy interesante analizarlo, es muy breve, el capítulo 11 del Génesis es muy breve, es un párrafo. Es muy interesante analizarlo, no lo voy a hacer aquí, pero es muy interesante analizarlo por la cuestión del poder del lenguaje. Fíjense ustedes que Dios, al principio del Génesis, crea el mundo con la palabra. Y dijo Dios, hágase, es decir, la fuerza del lenguaje en el sistema mítico de la Biblia está desde el principio, ¿no? Entonces lo que hace, bueno, pues estaba construyendo una torre y resulta que Dios lo que hizo fue confundir a los obreros para que no se pudieran coordinar y no se pudieran entender y no terminaran de construir esa torre. Y entonces se ve la diversidad lingüística como un castigo, como una manera de evitar que el ser humano emule a Dios, porque si Dios fue capaz con la palabra de construir nada menos que el mundo, estos señores también con la palabra, con la misma palabra, porque según dice al principio, a todos hablaban la misma lengua, estaban construyendo la torre más alta del mundo, es decir, estaban emulando de alguna forma a Dios, ¿no? Entonces esto a Dios le pareció mal y entonces les confundió sus lenguas, tal como dice en el capítulo 11. Entonces se ve la diversidad lingüística como una maldición. Una maldición, ¿para qué tantas lenguas si esto impide la comunicación, hace que no nos entendamos, hace que no nos podamos
coordinar ni comunicar y por tanto vamos a vivir en discordia, que es lo que se produce porque nadie se entendía antes. Bien, ese es el episodio. Pero luego en los Hechos de los Apóstoles, yo no soy creyente, pero bueno, he leído las partes de la Biblia relacionadas con el lenguaje, me interesa. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles hay el fenómeno de Pentecostés, que consiste en lo siguiente: empiezan a hablar y a predicar y en una lengua, pero todo el mundo lo oía en su propia lengua, porque bajaron unas lenguas, el Espíritu Santo bajó unas lenguas de fuego que hizo que la gente adquiriera una capacidad analítica universal, de manera que era capaz de entender, como si estuvieran hablando su propia lengua, otra lengua. Por tanto, el fenómeno de Pentecostés es de competencia analítica, mientras que el fenómeno de Babel es de competencia sintética, de hablar distinto. El de Babel es competencia analítica. No es que el predicador esté hablando en muchas lenguas, sino hablaba en una, pero cada uno le llegaba la lengua suya. Es decir, competencia analítica. Entonces, por eso es de Babel a Pentecostés. De todas maneras, esto de Babel a Pentecostés no es original mío. Hay artículos escritos mucho antes que mi libro con ese título. Pero bueno, aún así me parecía una cosa interesante. Entonces, mi libro apuesta por Pentecostés, o sea, por la competencia analítica más que por Babel, el castigo divino, ¿no? Que los dos son verdad. Es decir, estamos condenados a hablar una lengua con muchísimo esfuerzo, pero entender una lengua es menos, cuesta menos esfuerzo, cuesta menos esfuerzo, sobre todo si está cercana a la nuestra, casi ninguno, y si está más alejada cuesta esfuerzo, pero menos, ¿eh? Pero menos esfuerzo. Bueno, y eso creo que es interesante. Actualmente hay mucha investigación sobre la intercomprensión en el ámbito de los lingüistas. Vamos a ver, tengo que decir lo voy a decir para que no me inviten más. Yo no soy especialista en estos temas. Yo me dedico a cuestiones teóricas de comparación de lenguas, de tipología lingüística. Ahora me estoy dedicando al estudio de las expresiones icónicas en las lenguas del mundo. Nada que ver con todo esto. No soy especialista, lo siento muchísimo si pensabais que lo era, no soy especialista ni en las relaciones entre lengua-sociedad, ni en política lingüística, aunque he escrito libros sobre ello porque me los han pedido, más que no han sido motu propio, sino que me los han pedido y por eso los he escrito, porque consideraba que había una demanda y yo he accedido a satisfacerla. No soy especialista en nada de esto, por tanto, no sigo la bibliografía en estos temas, no estoy al tanto en estos temas, en absoluto. Yo estoy al tanto en mi especialidad, que ahora estoy estudiando, ya os digo, las expresiones icónicas en muchas lenguas del mundo, y no te puedo contestar esta pregunta, pero te puedo contestar a ciegas y voy a acertar. Sobre todo lo imaginable de las lenguas, hay un montón escrito. O sea, seguro que hay un montón de bibliografía sobre el asunto. Bueno, se mete uno en internet y... Yo puedo decirte que sobre el portugués y el español, que sí que es un tema que sigue mucho, la iberofonía, que se llama, está tomando mucha fuerza porque Brasil está siendo un país muy, claro, muy importante, claro, económicamente, porque claro, está haciendo casi más de 200 millones de habitantes. Claro. Sí que hay estudios y sí que hay gente que apuesta mucho porque el portugués y el castellano son lenguas que se pueden entender muy fácilmente, sobre todo a la hora de entenderlo y no producirlo. Creo que son fácilmente inteligibles. Sí que hay estudios, este sí que me lo sé yo, sí. También tiene un nombre un poco largo, pero al final sí. Y luego hay unos estudios hechos por alemanes que se llama, ¿cómo se llama? La intercomprensión románica. Hay varios libros sobre intercomprensión románica que son unos libros en los que te ayudan a entender, a darte los instrumentos para entender las lenguas romances. Están hechos en Alemania, sí. Y además publicados en varias lenguas. Pero ahora no me acuerdo del autor. Es que no me acuerdo del autor. Siempre la producción, introducir la interconexión con una metodología activa. Es que esa capacidad tiene una potencia inmensa. Tiene una potencia inmensa y no la estamos aprovechando. La potencia que tiene la capacidad analítica del ser humano para entender lenguas distintas de la suya o dialectos de su propia lengua es inmensa. ¿Cuántos dialectos del español podemos entender? No hay límite. Si hubiera otra América, o sea, tenemos América y España, imaginaos que hubiera otro continente, América, que también lo hubiéramos conocido nosotros y que tuviera otros 50 países que se hablaran variedades del español, también las entenderíamos.
O sea, no hay límite, es una cosa impresionante. Hay mucho límite en las lenguas que podemos hablar bien, pero las que podemos entender, sobre todo si están relacionadas con la nuestra, parece que no hay límite. O sea, la capacidad humana es inmensa, es inmensa. Lo que pasa es que queda cercenada por los programas que consisten en centrarnos en aprender a hablar una única lengua. Nos impide desarrollar esa capacidad. Ya sé que esto va contracorriente, pero es, bueno, es una forma de llamar la atención sobre este aspecto, ¿no? Que nos está siendo cercenado, se nos está siendo castrado. ¿Alguna pregunta más? Gracias.